Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte. Koldo Michelena Kulturunearen eskutik Crossover, badakizuek, serien kultura izpide duen festival honetara. Zeinek egiten du guztia posible bigarren urtez jarraian, ba bueno, ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuak eta Kultur Factory Agentziak. Hirugarren eguna dugu gaur, tercer capítulo, segunda temporada. Comenzamos el martes por todo lo alto con el estreno de Vida Perfecta de Movistar en Tabacalera. Ayer estuvimos hablando sobre la ficción televisiva vasca. Hoy tenemos a la extraña pareja, como sabéis. Y mañana también a las 7, aquí en el Codo Michelena, podremos disfrutar de series italianas del siglo XXI. Y bueno, ya el sábado ni hablemos porque el sábado en Tabacalera va a ser como el tercer capítulo de Game of Thrones. Sálvese quien pueda. Desde las 12 a la 1, bueno, vais a tener, mirad bien la programación porque va a ser muy interesante también. Bueno, Bagaurco, con vida tuac va bicote bichía dirá, artista dira, guido y dirá, comedia dute maite, eta el car, está gutu el car la vaya semana y tarequín. Pero, pagafantas, no controles, ocho apellidos vascos, fe de tarras, de todo un poco. La verdad es que me parece un milagro que sigan manteniendo el feeling, teniendo en cuenta cómo está a día de hoy el tema de las relaciones. Pero como suelen decir, el amor mueve el mundo, pero el humor lo mantiene en su eje, debe ser eso. Sue Guzcioquín, Diego San José y Borja Coveaga. Chalo Verobad. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Ay. Te llevo agua. Yo creo que nos llevamos bien porque ya no nos vemos nunca. No. Yo a Borja no le veo desde hace. Desde hace cuánto que no te veía hoy. Bueno, desde que tuviste esa enfermedad que salió en Portal Diario Vasco. Vamos, vamos a empezar hablando de mi sarampión. <laughs> bueno, Os acordáis que la, eh, eh, hubo un caso de sarampión... Fíjate, no, me parece habido, increíble. No dos casos porque yo no soy el de la sidrería. Hubo, porque había un caso que era en Astigarraga. Sí, y la portada está de un madrileño de 41 años... Eh, pero claro, eh, no soy ni madrileño ni de 41 provoca, años. Eh, provoca, <laughs> provoca una crisis de sarampión, era él. Era yo. Pero no soy ni madrileño, la, ni, no, ni, soy madrileño ni tengo 41 años. Cosa que dijo mi madre, que dijo: Mira, es la primera vez que sales en el diario vasco y no has compartido titular con Borja Cobiada. <laughs> y, y, y tiene razón. La... Lo mejor ya decía, pero hay que estar tranquilos. El médico evidentemente, el diario vasco no decía, hay que estar tranquilos, pero yo sí decía, pero eh, el paciente abandonó, no, hosti, para irse a Irún. O sea, quiero decir que, que parecía que te ibas no, a, a Vallecas. Y además insistía pero... mucho, dejaba muy claro que yo me había contagiado fuera de Euskadi. Es decir, en plan, ya venía contagiado de España. O sea, en plan, como. O sea, que, que no es que haya fallado. ¿Crees que ha influido en el resultado de las generales tu campeón? No, Por eso digo, ¿ha influido en las generales? Sí, yo he cambiado, no sé, puede ser que sí. 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 No sé a qué te refieres. Puede ser. <laughs> sí. Bueno, estábamos obsesionados antes de subir aquí con, con que eh, hubiera más gente que en la charla de Guayancale que hubo ayer. Eh, no sé si era de Guaincale exactamente, pero me acordado un sí, dicho que de decíamos en de... ETB1, el que vale vale y el que no, Guayancale. Sí. Eh, pero... No, no, pero, pero, no, pero. No, pero. No, ves que esto. Claro, esto viene porque en realidad Borja y yo estamos hoy aquí, pero hace 15, 16 años. Sí. Empezamos en Vaya Semanita. Yo todos los días, para ir al, de Irún a Miramón, tenía que coger el 28 y pasaba por delante del Coldo Michelena porque paraba, no sé cómo se llama esta calle, que lo cogía ahí. Entonces, claro, realmente Borja y yo nos conocemos de haber hablado mucho de humor en Miramón. Sí, sí. Era mi pregunta, un poco para. Era, era, era como para. Es que parecía que ibas a suavizar el comentario, que evidentemente es una broma. Y además no lo decíamos. No, decíamos... pero está dicha. Y él está este está se <laughs> este no, ha grabado. No ha caído en la nada. Eh, pero, pero sí, la verdad es que, que intentabas conectarlo, vaya un poco raro, el, el espacio donde estamos en Coldo Michelin. No, con nuestra experiencia en televisión. No, pero Coldo sí tiene algo romántico. Antes me acordaba que creo que debe un libro yo. Lo decía esta mañana. Que lo, como que no estoy seguro, pero creo que en Irún, en casa de mis padres, hay un libro Coldo Michelena. Es posible. Como que, fa, como que me pasé tres días del límite, me dio palo, lo dejé una semana, que esto hace 20 años ya. O sea, esto es del, de antes de mi Madrid y lo podría haber traído hoy. Pero sí que. sí que, es que no hemos preparado. O sea, es un diálogo, pero no hemos preparado así exactamente. Es que quedamos Oye. mucho. Por mucho día, Diego, que, no, que me ve, ve pocos si es que queda, quedamos mucho. Entonces, claro, repro, intentar reproducir una conversación entre nosotros. Eh, pues es raro porque, no sé, le pregunto ¿qué les de una voy y cosas así es decir que, aparte lo de esta la pareja nos han confesado que lo impusieron en el último momento porque no sabían qué poner iba a imprenta, pero y, y sobre todo porque llamar una charla a pareja normal no habría sido habría tenido ese poder de convocatoria eh, pero es verdad que, que de salida pareja nada, o sea, llevamos trabajando 16 años juntos ya eh, y, y no ha habido ninguna ninguna ni discusión ni melodrama ni nada de eso o sea somos un matrimonio aburrido o sea como San José es matrimonio aburrido eh, y básicamente como los matrimonios aburridos que miran al vacío o se contemplan <laughs> no tenemos otra otra cosa que hacer que contemplarnos los rostros eh, pues tampoco pero bueno yo creo que lo que vamos a hacer es hablar de, de series en las que hemos participado hace poco que deriven series que nos hacen gracia no, ha sacado aquí un tema que no tiene que ver con las series que me interesa a mí mucho <laughs> ¿Te importa que haga una... Otra, otra enfermedad que estás pensando en introducir en Euskadi. Le no, hice no, un no. montaje de... ¿Se acordáis de Estallido, la película del mono que contagia a, a todos? Sustituía al, al mono, hice un meme sustituyendo al mono, podemos proyectarlo aquí, ojalá. Eh, <laughs> sustituyendo al mono por Diego San José. No, pero has dicho una cosa que sí que me parece interesante, has dicho en plan como de lo de, lo de estar callados, ¿no? que es una cosa que si no la explicas como que la gente nunca lo percibe y es que cuando escribes comedia, y es claro, una cosa que, que es lo que nos ha tocado hacer a Borja y a mí juntos durante tantos años, la impresión que tiene la gente desde fuera es que escribir humor consiste en estar de risas o provocarte la risa mutuamente constantemente, eh, elegir entre cinco chistes, saber con cuál hay más risas y menos risas. Y en realidad, detrás de escribir comedia creo que hay lo mismo que detrás de escribir cualquier otro género, que es que la mayoría del tiempo estás absolutamente atascado, aterrorizado, porque no es capaz de resolver un, un hueco. Y yo diría que si yo a Borja le conozco desde hace 16 años, eh, 13 hemos estado callados. Sí. O sea, no, pero... Es como esas anuncios que dicen, te has dado cuenta de que pasas eh, el, el 70% de tu vida de pie. O no, pero es verdad, eh, que, que realmente escribir... Ya no solo comedia, creo que cualquier cosa, a mí no es una cosa que a mí me guste como, como trabajo, es decir, yo escribo películas y series de televisión porque es mi trabajo y más, pero le tengo como mucho respeto y como mucho miedo, incluso escribir un sketch de tres páginas en vaya semanita se podía convertir en una pequeña tortura cuando te faltaba el final o cuando no tenías el remate y esa parte del trabajo de, de escribir comedia me parece muy desagradable. Luego es verdad que cuando lo compartes tiene una cosa de que al menos no eres tú solo callado en tu casa, que es eh, una cosa que me pasa ahora bastante porque ya no escribimos sentados, bueno no nos vemos tanto para escribir y de hecho Botajuan Juan y justo antes de Cristo lo hemos hecho por separado, pero pero al menos cuando estás callado con otro enfrente realmente es desagradable porque ves a otra persona callada en la misma situación que tú, entonces dices hostia el atasco es gordo, pero al menos compartes algo por ahí. Pero a mí me parece escribir comedia es una cosa para explicarlo fácil. De, de la que me encanta el resultado, pero me horroriza el trayecto. Hay partes del trayecto que si están mejor que otras, aparte que generan anécdotas. A raíz de esto que dice Diego de, de los silencios y de cómo al final del día, si no se te ha ocurrido un problema que tienes porque quieres que un personaje vaya del punto A al B y no lo consigues, me acuerdo que, que Pagafantas fue el primer guión de largometraje que escribimos. A mí me habría gustado que guardáramos un par de guiones en el cajón antes de producir. Me encanta que ya sé lo que vas a contar. ¿eh? Hombre, claro que lo sabes, porque, porque somos una extraña pareja. No, ya no, sabes. pero a ver. Eh, y me habría gustado que escribíamos más guiones antes de producir el primero, antes de que se hiciera el primero, porque creo que habríamos corregido muchos defectos. Pero Diego y yo, que, que veníamos del sketch, del corto y todo eso, nos pusimos a escribir un largo que fue, que fue paga fantas y, y no sabíamos muy bien tampoco cómo, cómo hacerlo. Y, pero la verdad es que Viendo luego cómo hemos escrito guiones de largometraje, ha sido muy similar, o guiones de serie, ha sido muy similar a lo que, a lo que vivimos en, en, en ese proceso. Si, no sé por alguna razón, los primeros guiones que escribimos siempre nos tocaba escribirlos en verano en Madrid, con un músico callejero a todo trapo, en pisos sin aire acondiciona acondicionado. No sé, yo, yo fantaseaba, o sea, eh, tenía sueños con Lee Harvey Oswald, eh, cuando de, me imaginaba en la terraza disparando al tipo ese. Bueno, mmm. eh, el tema es que... Llevábamos tres días intentando resolver algo y no, no pasaba, no, no, no sucedía. Y nos dio, en la anécdota que Diego sabe, va a reconocer sí. inmediatamente, que ha reconocido, nos dio un día, porque ya estábamos aburridos, eh, con eh, comer con tinto con, con casera. O sea, estábamos cruzando, creo que en mi casa, sí. y nos dio por, 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 por pues eso beber tinto con casera. Y por, la tarde fue, vamos, Leonardo da Vinci. Eh, fructífera a... Madre, si creímos que la clave no estaba en que llevábamos tres días atascados y de repente el desatranque. Yo estaba de tras, eh. tras que es Jaén. Yo, yo pensaba, Fíjate, fijo que en las autobiografías de la gente que admiramos omiten el dato de que escriben borrachos y son los putos amos por eso. Entonces, como que lo habíamos descubierto por casualidad... Y la que primera no, peli. Claro, era como que habías descubierto la fórmula mágica ya del humor, que era en plan... Claro, es que hay que estar borrachos. Claro. Y entonces al día siguiente ya era... Al día man, siguiente estuvimos toda la mañana hablando del tinto casera, con qué, cómo vamos a, a combinarlo. Nos pusimos ciegos del tinto casera y nos quedamos dormidos los dos. Sí. Eh... Es una puta mierda. Luego Fernando Castech, el guionista del Hijo de la Novia, tiene una frase que me gusta mucho. Una porque yo creo que esto lo hablé con Fernando. Y Fernando dice que escribir eh, ebrio es más fácil pero es imposible leerlo sobre al día siguiente. <risa> <risa> es que cuando ya se te quita el alcohol y lees los casitos, pues es una <laughs> Sí, es como que con los porros y cosas así, que dicen, no, no, el, el humor porreta y todo eso pasa ser un poco lo mismo. Bueno, o lo que la dicen gente... de los sueños, ¿no? O sea, había una diapositiva de Billy Wilder que decía, joder, siempre sueño cosas con ideas y por la mañana no me acuerdo y todo eso. Y un día se puso una libreta al lado de la cama con un boli. Entonces, se, des se despertó del sueño, lo apuntó rápidamente, así medio dormido, se volvió a levantar por la mañana y la nota que tenía era chico conoce chica. O sea que ¿Te escribió el apartamento. Sí, hombre, pero eso era chico conoce ancestorista. <risa> <risa> pero pero sí, la verdad es que, que, que yo creo que lo hemos aprendido según según ha ido. ha ido, ha ido viniendo y es verdad que. Eh, claro, nosotros tenemos una carrera rara, porque empezamos con el con el sketch y eso ya nos dio un poco la perspectiva. De que, de que las ideas venían mucho de, de a ver que la suelta más gorda, ¿no? de soltar 100 ideas y quedarte con 20, pulirlas y quedarte con 5. Y eso también lo, lo vale para los sketches que hacíamos en Vaya Semanita o las películas que, que, o series que hacemos ahora, que además ya dentro de tu recorrido sentimental, el brainstorming, bueno, la tormenta de ideas que teníamos semanalmente para Vaya Semanita que era aquí al lado. No sé si lo han cerrado. Aquí al lado hay un sitio que ponían arroz, no me acuerdo cómo se llamaba, aquí en la plaza del Buen Pastor. ¿Sí, no? Plaza eh, ah, pues ahí, ahí hacíamos ahí el Benestormi. lo hacíamos ahí? Cuando, sí. ¿sí? No, sí pero pero luego que Quedamos en Reyes Católicos, ¿no? En y en estas suárez. No, eso era por las tardes. Ah. O sea, estábamos en Miramón, que era como Camelot, o sea, como... como y, y, los, y, y para idearnos, los Benestormis los hacíamos todo el equipo de guionistas. Eh, los jueves. Sí. Y por la mañana íbamos azul, a no, uno. Azul, sí, pero eso luego nos dividíamos para, para sí, las tarde. la Y Íbamos de al, al, al chino de, de el que sí, no sé. Al lado del, del nido, al lado del nido. Al lado del nido, el chino, sí. el restante chino que hay al lado del. De, Ahí del se hizo nido Ahí sí ya semanita entero, en el Sí, vez. es que encima no llevamos la tormenta de ideas que normalmente se conoce cuando empieza a soltar ideas para sketches o para cualquier otra cosa. La tremenda ideas. Y había el típico cuadro de cataratas del chino, con luz detrás. Sí. Entonces lo llamamos la catarata de la risa. O sea eh, y íbamos ahí a comer y luego nos separábamos en, en comandos. Unos se iban a escribir la cuadrilla, otros los Sánchez y todo eso. Eh, a varios en, en, en varios sitios. Sí. Uno iban a Dudaverry, otro el azul, y todo eso. Y eso era la, la tarde, eso era los jueves. Claro, y hay una cosa curiosa, porque nuestro recorrido eh, profesional es, es como muy largo, pero sí que es cierto que ahí estábamos en televisión, en televisión en, en la Autonómica Vasca, ¿no? Entonces, cuando estabas en Vaya Semanita, veías el cine y decías, hostia, qué guay si pudiéramos hacer humor en cine, que es como más ambicioso, es más. Te imaginabas que tenías más opciones, más posibilidades, que podías experimentar tal vez más, pero jamás, o al menos yo hablo en mi nombre, yo nunca hubiese pensado. Que, porque luego estuvimos en, en el cine, ¿no? Y hemos hecho películas. Pero yo nunca hubiese pensado que en el año 2019, a día de hoy, realmente, si tú quieres hacer comedia y tener un grado de libertad, no puedes tener nunca el 100%, y creo que ningún guionista va a aspirar a tener el 100%. Pero si quieres tener un grado de libertad que te permita ponerte a prueba, hemos tenido que volver a la tele. Y eso es curioso, porque yeah. yo, eso sí que yo no lo esperaba. Me parece de puta madre. Es decir, no, no lo digo como, como una renuncia, lo digo más bien como que en la tele hemos encontrado. Eh, ese, ese lugar en el que tú sí puedes hacer una comedia que no sea específicamente la que antes de escribir la primera página de guión ya hay como un comité de 10 personas que ya han decidido que es la comedia que vas a escribir. Nosotros tenemos parte de culpa porque ocho apellidos vascos creo que generó. Eh, bueno, para nosotros nos generó muchas alegrías y, 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 y nos colocó una posición muy interesante, pero creo que en cierta manera la comedia española. Tan interesante que luego hicimos ocho apellidos catalanes. De catalanes. No, pero creo que sí que. La, come, la, la comedia. Iba la con ese sentido, ¿eh? No, pero creo que, creo que sí que participamos de, de, de que la comedia sí, sí. cinematográfica española eh, posiblemente. Eh, creo que. Esta es la peor década de la historia, como género. Es decir, eh, y participamos de ella. Es decir, lo digo en plan. Yo he echo como cuatro pelis, ¿no? También, porque. Quizás entiendes que tu sarampión fue una metáfora de. Era un aviso de, de mi cuerpo en plan Diego. Aviso basta de... De... Sí, una somatización, una somatización de sí. lo que estabas infligiendo a la comedia cinematográfica española. No, pero, o sea, sí, sí, sí que hay algo de esto, ¿eh? Porque. No, no, algo no, bastante. No, hay, hay mucho. O sea, si yo quiero hacer una comedia ahora y no quiero hacer una comedia totalmente. Teledirigida eh, bajo criterios en los cuales no confío, ya, no se, ya ahora mismo no la podemos hacer en cine. No la podemos hacer en cine, no, obviamente, negociador, la hace Borja de una manera. Fue, me refiero al cine, me refiero al, al, al sistema. Sí, la comedia comercial. Tele3, sí. Telecinco, 5 Española y demás. La, la puedes hacer por tu cuenta, como hizo Borja, de, de, de manera más independiente. Pero la comedia oficial, la que se sacan más de 300 copias. Hostia, es muy deprimente escribirla hoy en día. Hombre, yo creo que para hablar de, de, de cómo está la comedia en televisión, tanto en su experiencia como lo que estamos viendo o viviendo, hay que hablar de, de, del cine. Y es verdad que, que es muy complicado si no estás haciendo una, una comedia de tópicos regionales o una, una comedia con ciertos parámetros o un remake de... Claro, los últimos estrenos, por ejemplo, de comedia en España, el, eh, la, la gran mayoría, sean de antes o de cinco, son remakes de películas italianas de éxito. Entonces, eh, eso limita muchísimo porque tienen un esquema tremendamente parecido. De hecho, el otro día pensaba un argumento de. de... Mm. ¿No? Bueno, sí, tú contalo, dijiste... que está guay. Está no, No, era. Eh, pero tú dijiste un, un guionista que se hace pasar por italiano diciendo que ha hecho una película de éxito sí, para no, poder hacer ver, la película no, que es quiere. Un español que no vende su comedia, ¿no? Sí, es la de Gorja. ¿eh? Que, que no, vende pero, no comedia. pero ¿cuál era Entonces la Que se hace dijo? pasar por italiano diciendo sí. que es un remake para que. <laughs> Yo decía que era como Tutsi, pero haciéndote italiano. Sí sí, 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 eso. Pero lo que yo dije que era que. Era sin hacerse pasar, ¿no? Como no Sin hacerse no. pasar, ¿no? Sí. Sí, pero la situación. Ah, es... no, un tío que se inventa que existe una película italiana de gran éxito ah, sí. para poder hacer su película. O sea, esa es el merchandising, un tráiler falso, todo eso, y se inventa. Se inventa todo o sea. Eh, eh, todo eso. Pero sí que es verdad que, que en ese sentido. Eh, eh, las limitaciones del cine son descomunales en cuanto. Incluso a lección de reparto, ¿no? Es decir, que, que es verdad que, que hay mucha repetición en cuanto a los nombres y el tipo de, de comedia que se hace. Y en cambio, en la tele, y, y aquí ya puedo decir nombres porque voy a hablar bien. Eh, eh, existe eso, Arde Madrid, existe vergüenza, existe Paquita Salas, existen. Eh, eh, mira lo que has hecho. Existen muchas series que no responden a, a. Por un lado, ni a los. ni a lo que funciona así en términos generales. O sea que no. No creo que sean serie, series con referentes, lógicamente, pero, pero no son series imitativas y encima arriesgan más con temas de tono, ritmo, con tipo de humor y, y, muchas, y muchas cosas más. Sí que es verdad que la, una de las mayores chorradas que alguien puede decir es que el mejor cine se hace en televisión. Yo sigo pensando que, que el cine es el cine, o sea que, que sale el tráiler de la película de Tarantino y no me genera la misma expectación que incluso el, el episodio 5 de Juego de Tronos, que me, que me, la, que me la genera mucho pero yo veo lo de Tarantino y digo, ojo, esto es otra cosa. Pero sí que creo que en comedia hay tantos hitos y tantos referentes que creo que la cosa está equilibrada. O sea, que creo que la comedia televisiva y la comedia cinematográfica sí que está completamente al mismo, al mismo nivel. Sobre todo porque creo que mucha gente de, la que, de lo que hemos hecho es comedia y sobre todo los buenos, o han empezado en televisión o han hecho el tránsito a televisión. Mel Brooks empezó en televisión, luego hizo Comediazas eh, y uno piensa que, yo qué sé, una serie como como eh, The Office está al nivel de, de sea la americana o la británica o sea la americana o la británica está al nivel de las películas de comedia Woody Allen en cuanto a nivel. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en comedia, no sé por qué razón, también porque existen más géneros como el sketch, el monólogo. O sea, quiero decir que, que la comedia en ese sentido creo que está al mismo, al mismo, al mismo nivel, pero sí que pues eh, Diego haciendo una serie de política o yo haciendo una serie de romanos, pues hemos tenido esa libertad. Yo, yo creo que pasa una cosa fundamental que, que hay que... Es, de, es obvio ¿eh? pero es importante señalarlo que es que todas las series que ha citado Borja que por cierto no ha citado Botajuan, todas las series que ha citado Borja sí. en, en su lista no no ha citado, sí. no no eh, te que he no 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 ha llegado no eh, no por supuesto que toda, he dicho he dicho tú haciendo eh, Botajuan, frase, te digo en el listado inicial eh, ah bueno claro que sí no te to, jodas todas son tampoco son. he dicho justo antes de Cristo pero somos la extraña pareja <laughs> no que lo que es <laughs> importante creo que es decir que todas son de plataformas de pago es decir que ese detalle es súper importante yo creo que ha ocurrido una cosa que es que, eh, porque claro, comedias. La, la mayoría son de Movistar hacías. y la tuya está en el paquete Movistar, ¿no? Es lo que te decía. Claro, a mí está en TNT, que es como más, más, más pequeño. Borja se reía de eso. Que no era, que, era, que no era Movistar, es decir, que no tenemos. Pero decía decían, pero si la suya es de Movistar y decía, bueno, está en el paquete Movistar. También en TVSAT, está en el paquete no, Movistar. No, es que la gente <laughs> te preguntaba, ¿cómo vio Bota Juan? ¿Y qué le dices? Eh, pues. Que sí, que sí, que sí. En TNT, pero no, no sabes dónde está, entonces tenéis que decirle Movistar. Eh, a ver, lo, lo, que, lo, que yo quería, lo que yo quería decir es que realmente tele, o sea, comedia en televisión en España ya se hacía en los últimos años y era igualmente tan mala como las películas. O sea, lo que ha cambiado realmente es que las plataformas de pago ya no necesitan buscar específicamente una cifra en número de espectadores, es decir, que a una cadena eh, de pago, perdón, le puede interesar tener una serie protagonizada por un determinado actor que de repente le dé un tipo de imagen, o le puede interesar tener una serie de comedia en un tono específico, por más atrevida o por más... Eh, sutil o por más de autor, que de repente, eh, aunque la audiencia no sea espectacular, porque de hecho la cadena posiblemente no tenga audiencias espectaculares, sí le permite tener una imagen de marca, es decir, construir marca nos está permitiendo a los que hacemos comedia utilizar esa pretensión de la cadena para hacer comedias que antes no nos dejaban hacer y que no podíamos hacer y que ahora sí se pueden hacer. Yo, por ejemplo, en Bota Juan lo que más he disfrutado tiene que ver eh, con la parte de que en guión podías jugar a cosas que de repente la cadena te permitía, es decir, la cadena decía no no si yo lo que quiero es que hagáis una serie, por supuesto Javier Cámara era el gran elemento de venta, es, es lógico, es una estrella, no Javier Cámara, pero luego cuando llegaba a la parte del guión, es verdad que yo que venía de estar acostumbrado a hacer películas eh, con Borja en Telecinco, donde tú tienes un departamento de desarrollo en el que hay pues fácil hemos llegado a estar con 8 o 10 personas Diciéndote todas lo que quieren y cada uno cosas distintas, hasta el punto de que llegamos una vez a parar una reunión porque están diciendo lo contrario y los dos bandos. Entonces, en plan, yo no puedo irme a casa a reescribir esto. Eh, en la tele, en estas cadenas más pequeñas, más de pago, a veces ni siquiera hay esa pretensión de cambiar los guiones. ¿no? Entonces, eso de cara al guionista es una maravilla y también es una especie de, de losa, ¿no? porque sí que es cierto que cuando yo empecé a entender que en Botafuana íbamos a tener mucha libertad, que imagino que la dirección de justo antes de Cristo se habrá pasado lo mismo. ¿eh? Pero cuando yo vi que no nos iban a supervisar y que nadie me iba a decir lo que estaba mal, eh, la primera reacción es como, joder, qué guay, que mola mogollón. Y luego también una cosa: de irte a tu casa y decir, hostia, y qué putada también. Porque sí, sí. si cometo un error garrafal, no va a haber nadie para avisarme, porque. Eh, todo depende de mí, aunque es cierto que también que si yo reviso todo lo que hemos hecho juntos creo que hemos cometido muchos errores garrafales, muchos por nuestra culpa, pero también hemos cometido errores garrafales por directrices que hemos intentado seguir y no hemos sabido seguir y que Hombre. es una gran putada. No y sobre todo, joder, una cosa que siempre pensamos que en los guiones que hemos escrito eh, la mejor versión es la penúltima, ¿no? La última. Sí, incluso más. Yo te diría en plan que las dos o tres últimas versiones de guion <laughs> La primera, ¿no? Y todo iba a Vamos a escribir como ocho versiones, siete, ocho, nueve a veces, ¿no? Pero yo creo que a partir de la sexta normalmente Empeora. empeoramos los guiones, porque empiezas a recibir como ya eh, notificaciones de última hora de cosas que hay que cambiar, que muchas veces tienen que ver con temas de producción, en las cuales quieren que cuentes exactamente lo mismo, que no renuncies a nada de la historia, pero con 15 páginas menos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso es... Eso es Matemáticamente es ridículo, es decir, no, tú no se lo pedirías nunca a un charcutero, ¿no? Es decir, no, no, no. quiero 100 gramos de jamón, pero dame 150. O sea, no, o sea matemáticamente suena, pero el guión es un poco parecido. Entonces te piden eso y empiezas a empeorar el guión, ¿no? Yo recuerdo reescrituras, por no citar películas concretas, pero con, con intentar adelgazar los arranques, eh, o cuando la directriz que te dicen para... No, para que todo sea más divertido. ¿Por qué no hacéis que eh, esa escena en la que todo es muy divertido llega a 20 páginas antes? Que esto ya sabes a qué guión me refiero. Te decían, ¿por qué no, no, llegamos... no me acuerdo, si no estaría. Es que de hecho quería hacer la broma de decir Diego. No, masía. no voy a decir qué guión tal y decirlo yo, pero es que no me acuerdo. Era la Masía. ¿por qué no llegamos Era 8000 a la... Catranes. No, la Masía. Era no, Super López. Ah, Era en Super López. Ah, ¿Por qué vale, no llegan vale. los padres en la página 20? Y decías. Bueno, sí. Hostia, claro, para que la página de los padres funcione necesitamos contar algunas cosas. Si tú quitas las cosas que no tienen gracia en una comedia, las que son graciosas son menos divertidas, porque estás. Eh, recogiendo como, como frutos, ¿no? Entonces, hay una cosa que sí que es una putada de la comedia a la que estamos acostumbrados en España sobre... Bueno, la que, porque es de la que puedo hablar, igual en Inglaterra pasa lo mismo, pero solo voy a hablar de la comedia española, es que eh, durante muchos años nos han obligado a ser divertidos todo el tiempo y durante 70 minutos, además. O sea, no. como durante duraciones muy largas. Porque vaya semanita, al fin y al cabo, la gente de fuera en Madrid, a mí me sorprendía que se pensaban que era un programa de sketches. Sí. Y ese duraba como 80 minutos. Sí, que había entrevistas, había, había vídeos, entrevista, reportajes. O sea, una vez que. Inquesta, una... ¿no? Inque... Eh, o sea, no había, una vez, era o sea, de, era todo. Entonces, una vez que estás en prime time, te obligan a dilatar eso. Y es imposible ser divertido todo el rato, ¿no? Entonces. Eso primero es una cosa que, que nosotros ya teníamos como en la cabeza, ¿no? el, el hecho de que la pretensión de hacer reír todo el tiempo a alguien es ridícula, es hasta egoísta y, bueno, aparte es que es imposible, no, no se sostiene. Pero luego hay una cosa que a mí me, cada vez me interesa más a la hora de escribir comedia, que es que ya no solo no me interesa ser divertido todo el rato, sino que además me interesa que la comedia a veces ni siquiera sea comedia. Es decir, que en, una, en un capítulo de 30 minutos pueda haber, no te digo en plan 15 páginas, pero pueda haber 10 páginas que sean directamente de drama sin ninguna pretensión ni siquiera de ser cínico respecto al drama. Es decir, que los personajes lo pasen mal por las cosas que son divertidas para el espectador, pero que ellos sufran. Que es una cosa, por ejemplo, tú ves ocho apellidos vascos, está plagada de gags, pero ellos no sufren. Pero a mí me gusta ahora de repente escribir cosas donde eso en Bota Juan pasa. El personaje Juan Carrasco, cuando las cosas le salen muy mal, tiene ataques de ansiedad, eh, llora, eh, su familia cuando, es cuando decías lo de la comedia que no sea comedia, quería que te referías otra vez a ocho apellidos catalanes. <risa> <risa> pero, no, y hablabas de un tema que me hace muy interesante que tiene que ver con las nuevas plataformas, pero por completo, y es la duración, ¿no? Antes... Pues eso, por razones de, de, de que tiene que estar programado el prime time y tiene que aguantar de diez y media de noche a, a doce y media, pues las comedias duraban eso, pues 30 minutos con espacios publicitarios y cosas así. Y las plataformas permiten no solamente series que duran 25, porque si uno se fija en la mayoría de las series de comedia de ahora están en esa duración, sino que también permite flexibilidad, ¿no? O sea, ya no tienes que, que cuadrar los 25 minutos, lo que sea, y una de las cosas que me gustaba de Bota Juan es que hay un episodio que de repente dura 35 es decir, que la mayoría de los episodios duran como 26, 27 minutos y de repente uno dura 10 minutos más, y eso incluso en términos de guión, de una estructura de telecomedia, creo aunque mucho que no sean comedias de situación con público, risas enlatadas son formatos un poco de telecomedia eh, te permite alterar las expectativas del espectador y todo eso y creo que es muy interesante también el tema de, de, los, de, los, de los formatos en cuanto a en cuanto a duración, por ejemplo, Justo Antes de Cristo dura 25, 28 cada capítulo. Eh, eh, llevaba en un cajón de Pepón, Montero y Juan Mandegan, llevaba pues, casi 20 años. Y, y una de las razones por las que, por la que <coughs> no se había hecho hasta el momento era porque era un formato de 25, de 25 minutos que creo que es fundamental para, para el género, porque está todo inventado. Es decir,. La mayoría de las comedias duran, duran eso, y por algo es, no porque sea un capricho o una especie de norma no escrita. ¿no? Sí, yo, bueno, básicamente es que creo que es, es muy cansado reírse más de ese tiempo. O sea, es, o sea, como espectador también, digo, ya no solo es muy difícil que alguien se, hacerle reír a alguien, tú como guionista, durante 90 minutos, que al fin y al cabo creo que sí que puedes juntar 90, 90 páginas de chistes porque tienes un año y medio para escribirlo, pero procesarlas. Eh, salvo muy pocos ejemplos. Ojo, pero fíjate, la que se es avecina sigue haciendo un 20 de audiencia. Sí, no, que nunca, o sea, que... es el modelo tradicional de esto. El, no todo, o sea, todo lo que hemos hablado de no, 25 minutos está no sé qué, se va a tomar por culo con la práctica. Mm. Es decir, con que, con que hay una serie que sigue con, congregando a 3 millones de personas o no sé cuánto es el equivalente. Claro. Y son capítulos de eso, que cuesta hora y media. A mí me pasa una cosa escribiendo televisión con Diego, que una de las experiencias antes de ponernos a. A crear en el caso de Diego dirigió algún episodio de series es que escribimos un capítulo del Ministerio del Tiempo de la segunda temporada porque nos llamó Javier Olivares el creador y quería que escribiésemos uno que finalmente además dirigió Javier Caldera que estaba preparando además Super López con nosotros eh, y yo veía la serie y me gustaba mucho pero me pasaba algo que decía joder, qué condenado 70 minutos y yo estoy viendo este capítulo cualquier capítulo de la serie ¿eh? antes de que antes de que se emitiera el nuestro y veo que en el minuto 50 esto pega un bajón y no se recupera hasta el final. Menos mal que en el nuestro pasan muchas cosas, ¿no? Menos mal que en nuestro guión, que va, si esto, los 70 minutos se va a pasar volando. Recuerdo ver el capítulo nuestro y decir, esto, esto en el minuto 50 aquí no hay quien lo salve. O sea, que hay una fosa que es un coñazo absoluto. Y de hecho hicimos el capítulo más corto de toda la serie. Me acuerdo que cuando sí. Javi Ruiz Caldera, que también venía a hacer mucho cine y no había hecho demasiada televisión, aunque luego hizo la serie de Berto, la segunda temporada de Miedo lo que has hecho, eh, montó el capítulo, una primera pasada de montaje, y dijo, bueno, pues ahora vamos a repelar para mejorar el ritmo. Y le dijo el montador, no, 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 hay que aumentar, nos hemos quedado cortos, tiene que durar 70 y está en 62. Entonces tuvo que aumentar las pausas. Y es verdad que, que en ese momento tuvo una sensación que, de admiración absoluta hacia los guionistas de ficción eh, que tienen que hacer 70 minutos y que lo hacen en un montón de series, porque me parece que tiene un meritazo, incluso más que escribir 90 minutos de una película, porque por lo menos la estructura de tres actos está como más definida. En este caso es como una estructura rara, de medio largo, es una hora estirada, pero no llega a ser hora y media, es decir, que tiene esa estructura complicada. Y los otros, yo desde luego reconozco que me enfrenté con una arrogancia de, venga, vamos a venir a demostrar a estos que se puede hacer 70 minutos buenísimos y, y fracasamos eh, totalmente, aunque el capítulo no quedó mal. Pero lo que quiero decir es, vamos, ¿me habéis entendido? No, yo, yo te voy a decir que realmente mi problema con la comedia 70 minutos, de, de tan, tan habitual en televisión en España, no es tanto que dure tanto, que también, pero sobre todo es que tenga que haber chistes en todas las partes. O sea, si dura 70 minutos y tiene partes divertidas y tiene otras partes en las que no siente la historia la obligación de tener que ser divertida, no me parecería un mal formato. Para mí eh, el gran error, hablo con, no como guionista, en este caso como espectador, es que yo no me quiero sentar a ver una, una cosa que dura 70 minutos y que yo noto... Que cada 15 me hacen un chiste. Porque entonces ya entiendo que todo está articulado. O sea, cuando reconozco que es comedia. Y eso es el problema que tienes en la comedia. Por eso es televisiva la comedia que se hace en cine. Porque sí, tiene esa cadencia no, también. O sea, lo que más hemos hablado, Borja y yo, de los últimos años de la comedia española, tanto de la que vemos como espectadores como de la que hacemos nosotros, es que. Casi todas las películas que se han hecho esta década en cine español eh, parecen el piloto de una posible telecomedia que luego eh, haría Antena 3 o tele 5, y en algunos casos, de hecho, ha ocurrido. Es decir, en algunos casos, efectivamente, han importado la película para hacer la, la serie. Eh, cuerpo de élite, ¿no? Allí abajo no es directamente, pero puede tener como una derivación de ocho apellidos vascos. Entonces, sí que parece que como que el cine está todo el rato coqueteando con la posibilidad de ser una serie. Y a mí me parece una, una especie de... Pero, ¿puedo hacer un inciso de esto? Porque me apetece hablarlo porque no hemos hablado, y además en público es más gracioso que hablarlo. Eh, algo de allá abajo? No, de allá abajo, o de Cuerpo de élite y todo eso. <coughs> Yo recuerdo que cuando hicimos ocho apellidos vascos, y lógicamente fue un éxito y todo eso, empezaron a aparecer lo que en principio eran derivados y les preguntaban siempre a los creadores, actores y todo eso, bueno, ¿y qué esto? ¿Es a la zaga de ocho pedidos vascos? Y los creadores, actores y todo eso decían, no, no, a esto se nos ocurrió antes a nosotros. Sí. Y claro, Diego y yo en nuestra casa, oyendo a gente diciendo que se les ocurrió antes a ellos, pues... Nos, a, me... a mí me da rabia, ¿eh? <laughs> no, porque es verdad que en este sentido... Pero, te, pero el otro pero día esto... estoy en una charla y, sí, y lo dijo joder. uno. Sí, sí, me jode mogollón. Pero es verdad que en ese sentido Borja y yo somos muy diferentes. A Borja no le afectan tanto este tipo de cosas... Yo, tío, lo paso mal. Sí. sí. Pues me sentía muy ridículo porque, o sea, de repente salía cualquier persona eh, y ya no estás defe defendiendo la calidad de ocho apellidos vascos, pero estás defendiendo al menos que cronológicamente es de año 2014. Es decir, es que eso es así. Estás defendiendo lo el, la, fecha, el dato. la fecha de nacimiento. Es decir, hijo será feo, pero nació ese día. Es Entonces, claro, y todo el mundo se le había ocurrido la misma película con nosotros antes. Entonces salía siempre en prensa. No, no, pero esto es anterior. Y yo recuerdo que tú una vez llegaste a tener escaneado. El registro de ocho pies vascos, que era 2008, una cosa Sí, así. sí, sí. Y una vez que no sé por qué alguien dijo y nos calentó especialmente que tú te planteaste colgarlo en Twitter. En plan de decir, bueno, vamos a. Joder, pero has dicho el que el se lo tomas mal, el estudio era el que no, aquí Furibundo iba. Joder, vaya. No. O sea, aquí los sí, hechos. Tú has pero fue la única vez que yo te vi así como un poco envelentonado con un tema que a mí sí que es verdad. El otro día otra vez en una charla hablando de cuerpo de élite, chino, sí, pero esto no se os ocurrió antes. Y yo pensaba, tío, ¿de verdad? O sea, es en plan. No, yo creo que es que fue una, un actor de. Este calentón mío. Me creo que os interesan estas mierdas de dentro, ¿no? O sea, no... O sea, está, es, es, es morra... Ahí, como morraya. Eh, no, eh, creo que un actor de ahí abajo dijo que la idea de la serie era anterior y encima no le gustaba ocho apellidos y ya me parecía un combo. Ah, o, sea, sí. como, no, sí, sí. o sea, como... No me jodas, hombre. Eh, entonces ahí fue cuando me vino el calentón sí. de decir, pero tío, a ver, ¿qué es esto? O sea, sí. vamos a la partida de nacimiento, ¿no? Lo que decías sí. del de, de sí, niño... Sí, por lo menos que el nacimiento está a esa fecha, ¿no? Pero hay una cosa que antes has citado las, las, las series que has... Pero te he interrumpido con, ejemplo, con algo y se me ha ido donde un poco... he No, no, pero que decir una cosa que sí que me parece como guay que eh, siempre en España, por supuesto, a la hora de trabajar y cuando te acercas a una plataforma de pago, eh, pues tienes la cosa de que miras de reojo y admiras las series de HBO, de Netflix, de Amazon que vemos todos en casa y demás. Pero yo no sé si es que no tengo tanta, eh, tú sabes más de series que yo, ¿eh? Pero yo no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra alguien ha hecho alguna vez una comedia de media hora en blanco y negro o Art de Madrid es la primera vez que esto ocurre. Yo no, yo no lo conozco. Pues decían bien. que era la que era la primera. Entonces por eso te digo que me parece muy guay que de repente eh, con que ten, obviamente tenemos menos medios y demás esta capacidad de experimentar si de repente al autor de a Paco León le apetece que sea en blanco y negro se puede hacer en blanco uh -huh. y negro le parece genial porque lo que es impensable es impensable es que en España se haga una comedia en blanco y negro en cine. Eso es impensable. De hecho, se reían de ti y yeah. de mí porque nos gustaba Nebraska. ¿Te acuerdas? Sí. Que una época que eh, eran los de Nebraska, era Sí, un... a, y a Pablo Berger hace Blancanieves. fíjate lo que le costó. Siglos. Claro, pero que es pero no es una película de 500 cosas. Y se le ocurrió al de The Altis, ¿no? Eso no eso que dice. <laughs> Seguramente, ¿no? Se, yo creo que sí, vamos, no, no. Sí, ¿no? Vale, pues eso. Sí, ¿no? Decir sí, sí, todos. ¿Qué fue antes? ¿Allí abajo o ocho pedidos vascos? Ah, vale, vale. No sé si haya... levantar la mano. No, no. <risa> <risa> Pero sí, sí que es verdad que hay mucha, eh, hay mucha experimentación. Eh, nosotros planteamos hacer una serie política para la TV, que al final se quedó una TV movie eh, que fue A y, y no, no, había una preparación para hacer una serie. No, de hecho, fíjate, yo creo que A lo planteamos porque ocho pedidos vascos no avanzaba. Sí, bueno, era, esto ya son. Era por ahí. Sí, bueno, para, que... para mí claramente tenía una cosa de, de, de que yo necesitaba hacer una cosa que a la hora de escribir yo lo disfrutase más. Es decir, sí. yo recuerdo que para mí Opayosu, que es de las cosas que no sé si es la que más, posible... Pues ahí andará desde lo que más me gusta de lo que hemos hecho juntos y por separado. No me da igual de todo lo que yo he hecho. Eh, para mí era, era que después de Chapillos Vascos yo necesitaba hacer algo que yo como espectador me interesase. Hicimos a Opayosu, que está escrita por Juan Cabestany conmigo y dirigida por, por Borja. Que se echó en ETV y no llegó nunca a nada, y, y lo que nunca Yo creo que no les gustó, ¿qué pasó? Yo no sé, yo no sé qué pasó ahí, porque la audiencia no fue... No, aquí. lo que pasa es que luego decía no, no, si esto era una idea de hacer una TV movie, ah, no así, un TV, todo ¿eh? eso. O sea, quiero decir que, que, que TV ahí, lo que... Es que yo creo que, que cambió el directivo que nos encargó la cosa, ah, vamos, sí. una especie de... Me estaría inventando, o sea, ahora soltaría la chapa como ver las tripas, pero me lo estaría... Si que me lo invento, sí. me parece como más divertido. Pero no, no, no llegó, llegó a emitirse, creo que incluso se ha emitido un par de veces... Mm. Hicieron eh, la noche de, ¿no? ¿No fue la noche de una Hicieron la noche, la la noche de Aopayosu. ¿Sí? sí, con gazapos y tal, sí. <laughs> Encontró errores. No sé. ¿No? ¿Había gazapos? Pues, bueno, joder, la verdad sí que es que había. era, era de, un, de un barato... Con Pagafanta salía que entraba el coche por un puente y salía en otro barrio. Pero ¿no? eso pasa en la película de Coldo Serra también. ¿Sí? Y lo que le dijeron en la rueda de prensa, que claro, que, que en realidad... Hombre, si subes por, yo qué sé, si fuera aquí, por la calle Prim, ¿cómo vas a torcer sí. al pasado de los foros no, por, por ahí? ¿eh? Gente gente A mí eso me ha sacado de la película. ¿sabes? Pues no, no, pasaba. Había una película que se llamaba Anónimo, que transcurría en Donosti, eh, que era una comedia de enredo así, que iba a un 600 por, por el Londres giraba uh, giraba por el Londres dejando eh, la concha atrás y aparecía en el puerto. Y me acuerdo de verlo en el cine y hoy ¡Oh! se <laughs> O sea que, sí, sí, eso se lo toma la gente muy a pecho, ¿eh? se lo toma se lo toman, eh, tremendamente a pecho, pero no sé de qué estamos hablando. No, yo quería decir una cosa que, que me parece como también la hora. Que, que me sorprende cuando me di cuenta, que es que eh, el, lo último que estamos escribiendo Borja y yo, que estamos empezando a escribirlo ahora, por primera vez en la historia, o sea, jamás nos hemos hecho una pregunta que sí nos hemos hecho con este proyecto, que fue en las primeras semanas, uh -huh. estábamos todavía como tirando del hilo, teníamos como un poco la idea general, el argumento y tal, pero era preguntarnos: ¿pero esto qué vamos a hacer? ¿Una serie o una peli? Ya, Esta normal. pregunta es impensable hace cinco años. Pero tiene que ver con la libertad, con lo que quieres finalmente hacerlo, ¿no? Sí, no, porque hace cinco años no, no vas a hacer una comedia en televisión. O sea, que es una cosa súper reciente. Sí, y es verdad que decidimos lo de la serie, sobre todo, por, para mí, por una razón. Y es decir, que, que yo creo que no hay una burbuja ahora de series, porque todavía está por llegar. No ha llegado la plataforma de Disney, no ha llegado Apple. Esto va a durar. Se acaba de instalar Netflix, un centro de producción en, en Madrid. No creo que sea de un día para otro. Eh, pero sí que es la oportunidad de... de si quieres hacer la blanco y negro, si quieres hacer una comedia de romanos, si quieres hacer una comedia de política, ahora sí que vivimos un momento en que, en que, en que puedes tener la libertad de hacer un poco la serie que... Que no, no exactamente como quieras, pero sí que quieras. ¿no? Y, y creo que quieras, eso no ¿eh? sabemos si dentro de, de sí. cinco años lo vamos a tener o dentro de diez. Entonces, me daría pena no aprovechar esta, este momento para. Hombre, evidentemente, eh, yo he estado muy implicado en la serie de de Cristo de, de, de Romanos, pero es una serie que he dirigido algunos capítulos, no he escrito nada y todo eso. Y me apetece crear junto a Diego, que es mi pareja creativa la, natural, la, la, la serie pareja creativa. Eh, hacer algo que, que sea muy nuestro, ¿no? En ese sentido. Y que sea algo diferente también a lo que a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Sí. Eh, una serie donde no tengamos a, 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 a Julián López hablando, diciendo 80 palabras por, por 20, cada 20 segundos. Sí, sí pero o así sea, que me parece como un contexto nuevo que me parece muy interesante. Eh, de hecho, respecto al futuro, que siempre te lo planteas, ¿no? Esta cosa de decir, pero bueno, esto que estamos viviendo ahora de las series es una burbuja, en algún momento dado se va a acabar. Yo, eh, esto es una opinión mía y puedo estar perfectamente equivocado, ¿eh? yo creo que la burbuja podría ser en cuanto al número de series que se hacen, pero hay una cosa que, y creo que se van a hacer menos, en algún, no sé cuántas menos, pero creo que sí se va, a, no va a haber una nueva cada mes, pero, pero lo que creo que sí que ya no va a cambiar y sí se va a quedar, y nos viene muy bien a los guionistas, creo que es un momento muy guay para ser guionista ahora, eh, es que la manera de hacer las series... Sí, ha cambiado ya para sí. siempre. Es decir, hace 10 años, cuando se estrenaba una serie nueva, era la, la nueva serie de Globomedia o la nueva serie de Bambú o lo que sea, la productora, me da igual. Pero ahora, de repente, la gente que hace las series, bien porque por el director o bien por los guionistas, son ellos la cara creativa de la serie. Es decir, que de repente el espectador va a empezar a descubrir que si le ha gustado esta serie. Le convendría ver la siguiente serie de los mismos que la han hecho, no de la misma productora, porque no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, yo creo que la burbuja podrá cambiar en el número de series, pero esta manera industrial sí. de hacer las cosas sí creo que ya se va a quedar. Y hay una cosa que ya ha cambiado, que es como más de interna, pero para que os hagáis una idea, es que ahora las cadenas se reúnen directamente con la gente que hace las series, es decir, sin la productora. Otra cosa es que la productora te quiere acompañar, pero Netflix, cuando quiere hacer una serie, Quiere hablar contigo como director o como guionista. Y luego, una vez que ya le dan luz verde, luego se incorpora a una productora, a resolver todos los temas que son financieros y más de, de hacer un service. ¿no? Entonces, esto sí que ha cambiado, porque esto hace, no, ni siquiera 10 años, menos. Hace 5 años yo creo que era totalmente impensable. Y yo en Juan por ejemplo, sí he notado esa cosa de, de la responsabilidad. Claro, yo con Borja he escrito muchísimo, pero he tenido una cosa que es una bendición, que es que. Confío plenamente en Borja porque específicamente en el tono, como que yo me había acostumbrado a que yo no tenía ninguna necesidad de pactar con el director en qué tono se hacen las cosas. Me refiero a que la misma página que tú escribes de comedia, eh, la misma sin tocar ni una coma, en función de en qué tono se lo toma el director y qué tono traslada a, a los actores, cambia totalmente hasta el punto de que el, las mismas frases pueden tener mucha gracia o ninguna gracia. Yo con Borja de repente me había acostumbrado a que esta cosa, pues ya, eh, Borja sabe cómo se hace y efectivamente yo había resultado y era como me lo había imaginado. Cuando de repente haces una serie eh, y te colocan como showrunner, que es, esta, eh, sería, es lo que le llaman ahora al guionista que tiene la última palabra en algunos aspectos de la serie, como puede ser el montaje, el casting, eh, eh, las ubicaciones, o sea, las decisiones más creativas. De repente sí que me vi en la necesidad del conflicto, que es una cosa que yo no he vivido contigo. Es decir, yo no me he tenido que pelear con Borja nunca por nada y cuando ha habido que hacer peleas es cierto que se ha comido Borja por ser director. Es decir, que si ha habido que pelearse por algo en una película, yo me enteraba porque Borja me llamaba en plan agobiado porque se pelea con un productor. Ahora una cosa que va a cambiar en la manera de hacer series es que los guionistas... Van a ocupar ese lugar de, de tener que, si quieres, ¿eh? porque yo defiendo mucho al guionista que solo quiere escribir y que no quiere hacer nada más, me parece maravilloso. Y de hecho, yo en una serie próxima no me importaría nada no ser showrunner. Pero ahora el guionista tiene la, la posibilidad, no la obligación, de, de, si quiere, controlar su producto comerse toda esta serie de marrones e incluso discutir con los directores, que es una cosa que era... Claro, yo te puedo contar el local. punto de vista de, de ser director sí, sí. y tener al no, showrunner, ¿no? Es decir, que el punto de vista de Diego es el del showrunner, que tiene que trabajar con otros directores y discutir cómo es la serie, cómo interpretan los actores, qué tono tiene. A mí lo que me ha pasado es que eh, a mí me llaman con unos guiones ya escritos para, para dirigir una serie de capítulos que ni siquiera son los primeros, además. Es decir, que yo justo antes de Cristo dirijo tercero, cuarto y quinto de, de la primera temporada. Y claro, yo tengo a un guionista, que es showrunner, runner, eh, mirando monitor y dando... No, no es que de ok a las tomas como diciendo esta ya me vale o esto. Pero sí que si por ejemplo doy to por toma, una toma por buena porque me ha gustado cómo estaba el actor y, y a él no le ha convencido, me pide otra. Eh, él habla también directamente con los actores. Esto al principio, a mí como director, me costaba un poco. Más que... Yo no creo que me llegase a molestar, sino que me, me, me ponía un poco en guardia, ¿no? Luego me acostumbré y vi que incluso era mejor porque el 99,9% de las veces tenía razón. pero Porque tenía la serie más clara incluso que yo en cuanto a tono. Que, que esto del tono, al final, sobre todo en comedia, es lo más importante. Eh, y es algo intangible y extraño e ingobernable y no... Es que es lo que decía Diego, la misma página de guión puede tener 800 resultados diferentes. Y sí que es verdad que, que eso ya es, eh, que es bastante generalizado. La suerte que yo tuve es que tenía a un guionista Showrunner pues muy currela. Muy currela en el sentido de que es un tío que lleva sumergido en la serie no sé cuántos años. Entonces tiene clarísimo el tono, está siempre, está atento y todo eso. Pero me consta que hay otras producciones donde... Claro, es que no hay... ¿Cuál es el trabajo más diferente? Bueno, eh, el, el trabajo más diferente a, a un guionista es ser un director o estar en un rodaje. O sea, un guionista es un tipo que está tomando eh, vino con casera en su casa y de repente un rodaje es que no tiene nada que ver en cuanto a estructura, en cuanto a tal. Entonces, eh, si tú has escribiendo en tu casa eh, postergando las decisiones de esta frase de la cambia y todo eso, en rodaje eso no existe, no existe, no existe todo eso. Montaje sí que se parece más, es decir, que, que, que un guionista, yo sé que a Diego, por, por, por ejemplo, le gusta más trabajar desde el montaje porque sí que tiene ¿no? un sentido de la sí, escritura más, claro. muy, muy parecido y además es el punto más determinante, pero, también, pero, pero un rodaje a lo mejor un guionista no tiene por qué saber. Eh, que no puede repetir esa frase? Porque, porque si no, no van a poder hacer el contraplano del tipo que dice la réplica y van a, y la secuencia no va, no va a estar terminada porque los eléctricos te cobran eh, la hora extra a 800 euros, yo qué sé. Es decir, que, 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 que el trabajo del guionista es opuesto al de, al de alguien que está en rodaje, sea un, sea un director o sea un eh, productor ejecutivo que está en rodaje y todo eso, pero sí que ha cambiado. Sí, luego, luego aparte creo que hay diferentes eh, perfiles, ¿eh? porque de hecho yo hablando con Aitor Gabilondo, que es el showrunner de, de Patria, que se está más ahora grabando por aquí, ¿no? Por Donosti, me decía que, claro, tú tienes una dificultad que es si como showrunner eh, vas a estar en todo, es decir, vas a estar desde el casting hasta el montaje y también en el combo, un director bueno puede decir, bueno, pues coño, pues llama a un realizador de publicidad y que te haga lo que a ti va a estar claro. ahí y tal. Y Aitor lo que decía es. Eh, que él no va a rodaje y dice, no, no, yo llamo a directores que me gustan y el, el set es su terreno. Y luego yo en montaje puedo elegir tomas y más, pero en el set la última palabra es del director. Pues dice, porque si no, yo no puedo llamar a gente acojonante. Yo no voy a decir a un tío, oye, vente, que soy súper fan tuyo, pero voy a estar en el combo diciéndote cuál es la buena. ¿Sabes? Porque yo como director, o sea, si yo fuera director también entendería ¿y para qué voy yo? ¿Sabes? En plan, bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Que te falta técnicamente saber colocar la cámara. O sea, no, a, cosa... mí, a mí me vino guay well porque me daba seguridad, ¿eh? Al principio ya os digo que, que era como una situación nueva para mí, pero a mí me daba tranquilidad eh, de cara al a, a tono, sobre todo, básicamente. A tener la toma bien, a, a que la decía exactamente como... Sí, porque en realidad yo sí que me planteaba la, la dirección de la serie como poner imagen y hacer realidad la, la serie que tenían en la cabeza estos tíos. Sí, vamos, o sea que, que en ese sentido... Pues yo qué sé, ya digo que me costó, pero al final lo hice. Sí, sí. sí aparte, creo, también creo que ocurre una cosa, si, si vemos las series, eh, las que hemos estado hablando, muchas veces surgen porque una cadena, una plataforma de pago, llama a un director de cine español que mola y eso te da un nombre, ¿no? En plan, la nueva serie de yo sé, Rafa Cobos o quien sea, de Rafa Cobos, no, perdón, de Alberto Rodríguez o de quien sea, ¿no? Pero claro, en realidad, eh, creo que culturalmente... Todavía no estamos hechos a que el guionista le pueda decir a un director que viene del cine. Uh -huh. eh, para mí esta secuencia te ha quedado larga, la vamos a quitar entera. Sabes como que, que en realidad todavía estamos en un tránsito. Pero pasa, ¿eh? A mí me ha pasado en la serie. Sí, pero igual que. O sea, te contra, te lo has tomado, contra mi bueno. opinión se han montado cosas. Yo, por ejemplo, en la serie quería que hubiese dos secuencias con música y al final va sin música. Yo lo veo y digo, oh, no tiene ni puta idea estos. Uh -huh. eh, eh, pero sí que sí que, sí que sucede, ¿eh? y vamos, mmm, que te pueda fastidiar más o menos o tu, tu ego se pueda haber arañado o lo que sea, pero, pero es verdad que no... no sé. Sí, pero creo que todavía no hay la... No, no, que años de... De hecho, hay una serie muy exitosa de, de, de Netflix en la que el director un día tenía al Showrunner en la sala de montaje. Y el director le llamó al productor para preguntarle, oye, este chico que está diciéndome lo que tengo que hacer, ¿quién es? En plan, de ¿cómo puede ser que el guionista me esté...? ¿no? Entonces, ¿Cuál es? ¿Elite? ¿Eh? No, sí. Vale. Eh... <laughs> no, no que, no, que no, que no. No, entonces eh, creo que lo que está faltando todavía es que en algunos casos sí siempre tenemos como eh, el prejuicio de sentirnos más pequeños que los anglosajones y que queremos imitarles en todo. Pero en esto, por ejemplo, todavía creo que faltan horas claro, de vuelo no, 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 para que claro. los directores... No, si, si has puesto el ejemplo del director, o sea, eh, eh, Movistar... Supri, ahora es verdad que están llamando a más a gente de tele, pero si primera apuesta era hacer esas películas de 12 horas y cosas de esas y llamar exclusivamente a directores que no habían hecho televisión, pues ahí estaba eh, Alberto Rodríguez, Urbizu, Marcol, Chesgay... O sea, Chesgay creo que había hecho de tele. Eh, y Alberto Rodríguez ha realizador de televisión de, de los tiempos de, de, de Canal Sur, pero vamos, ¿De Juan o sea, y Medio? Decir, o de Juan, sí, yo creo que hacía el programa el programa de Juan y Medio. <laughs> eh, eh, pero es verdad que venía, no, no, aquí ahora la, la tele se pone seria y llamamos a la gente del cine que sí que sabe que es una chorrada. Un poco en la línea que os decía de, de, de los capítulos de 70 minutos y todo eso. Joder, quien quién tiene más méritos son los que están haciendo en tele todo esto escribiendo esto en tres semanas? No nosotros eh, escribiendo un guión de largo en no sé cuántos meses. Eh, lo que quiero decir es que creo que sí que se han dado cuenta de que... Pues yo creo que con el éxito quizás de La Casa de Papel o, o con Fariña eh, o con series que... Que, que no son las de siempre, o sea, no es la típica serie de, de, de familia que va al bar y desayunan todos con los tetrabrix encima de la mesa. Eh, eh, pero es gente de televisión, o sea, yo que sé, el director de Fariña que es Carlos Sedes, que es un tío que ha hecho poco cine, pero siempre más siempre vinculado a la productora que ha hecho, digo, joder, este directorazo, o sea, ves Fariña y dices, pero ¿quién ha dirigido esto? Y es un tío de tele. Entonces yo creo que sí que hay más cierto respeto. Movistar pues ya empieza a hacer series que no, no vienen exclusivamente de gente que viene que viene del cine. Eh, y creo que eso es algo que, que, que enriquece mucho. Porque, porque al final. Mmm, pues pasa un poco. A mí, por ejemplo, la serie que hizo Mark Hall, me encanta. Matar al padre me parece de las más infravaloradas que se han hecho. Pero sí que veo ahí diciendo. Pues si llego a, a juntarlo todo y hacer una película, pues es una película, ¿no? Y creo que, que la gente de Tele tiene otra, 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 otra disposición. Nosotros nos sentimos un poco eh, amparados un poco por eso, porque empezamos haciendo sketches en, en televisión y creo que, que la idea de la tele nunca ha estado, siempre ha estado como muy presente en nuestro, en nuestro trabajo y, y creo que no hacemos, yo creo que no hacemos distinción, no nos ponemos ahora vamos a hacer tele, aunque lo hacemos precisamente por el contexto que favorece poder hacer una serie que, que que nos apetezca mucho hacer y tener la oportunidad de, de hacer algo nuevo, ¿no? No, y de hecho lo que decía antes, que eh, hace. Además, esto que os contaba de que el proyecto que estamos escribiendo me refiero a hace dos meses, cuando decimos, oye, ¿y esto que nos mola, pero qué hacemos? ¿Una peli y una serie? La respuesta ha sido una serie. Es decir, que. Que son respuestas que, que, que de repente te sorprenden. Yo recuerdo que en la promo de Super López estábamos eh, con Javi Ruz Caldera, estábamos los tres juntos y nos preguntaban en fotogramas o no sé dónde, ¿cuál es vuestro siguiente proyecto? Y de repente nos habíamos dado cuenta que en los tres el siguiente proyecto era una serie de televisión. Y tres diferentes. Y tres diferentes. Entonces yo recuerdo que en ese momento luego comentamos con Javi en plan, coño, ¿cómo ha cambiado, tío? ¿Cómo ha cambiado la ficción no? para que de repente estemos haciendo todos series? Pero además que no las haces porque, oye, no, que estoy sin curro, voy a volver a la tele. No, no, no. Es, no, que, no, no. es que es donde quieres estar. De hecho, es donde quieres estar, porque la idea, esta que os digo, podría tener posibilidades de repente si vamos a una cadena que tal vez no, pero les podría interesar. Pero no vamos a ir a una cadena de, 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 de televisión que haga cine, vamos a ir a una cadena de televisión que haga televisión para hacer una serie. Y eso es un cambio. Sí, yo creo que además pues, el tema de las plataformas de cara. También a las pelis de plataforma que hemos hecho también, pero pero sobre todo a las series y que tiene que ver un poco con esa querencia, también afecta a las productoras, ¿no? Afecta a los creadores en el sentido de que lo que ha dicho Diego antes de, de que te llaman a ti, ¿no? Y hacen grandes fotos del de talento, ¿no? Joder, todo el rato hacen fotos como de que, que, que parece como estas de que hacen de Vanity Fair, pero esto con todos los directores, productores que tienen y todo eso. Eh, claro, hemos vivido durante muchísimos años eh, una situación en que para, para eh, financiar una película tenías que llamar a ocho o doce puertas, porque para hacer una película tienes que tener pues, una televisión generalista, una televisión de pago, eh, una televisión autonómica a lo mejor, le sumas al Ministerio de Cultura, eh, un, un gobierno autonómico, eh, que a lo mejor tienes que llamar a un montón de puertas para conseguir ocho puertas y hacer el puzzle, ¿no? Eh, creo que a los productores les ha dado la posibilidad, para formas, de que tienes un interlocutor solo. Que además no te da, te puede dar mayor o menor medida el coñazo, pero no tanto además como, como todas estas ocho, este grupúsculo que, inc que incluye también, por ejemplo, la distribuidora que, que, que a, eh, ponga la película en los cines. Pero creo que, que esta sencillez, después de muchísimos años de esto, ha influido para que, para que yo qué sé, incluso un productor te anime a. Eh, te anime a trabajar en, en una serie. O sea que quiero decir, yo que sé, yo le digo a mi socia Nike Piña, tengo una idea de una peli para estrenarla en cine normal, que llamaríamos a Televisión española, o a telecinco, no sé qué, o una serie para HBO, y mira, juega la serie. Porque evidentemente resulta más, eh, más sencillo y más. Y con mejor calidad de vida. Quiero decir que te da menos la, la barrila de esta situación. Y luego yo creo que durante muchos años vivíamos como con una especie de idea. Eh, difuminada, pero que estaba siempre en la cabeza como que las películas perduraban más, ¿no? O sea, que al fin y al cabo hacer una película, hostia, que era hacer una película y que quedaba más que la televisión, ¿no? Como que la televisión, como que pasa y que eh, la gente que la ve cuando se estrena está guay, pero luego, como que ya se, se desaparece y nadie te vuelve a hablar de una serie que hiciste, pero sí de una, de una película, ¿no? Y en cambio, claro, luego te pones a analizar y cuántas películas españolas estrenan y no las ve nadie. Y pues es que cada semana se estrenan 12 películas. Claro, 15. Y, y mueren en una semana. Es decir, que en ese sentido, la idea que podíamos tener de que el cine era una cosa como más con más peso a la hora de perdurar, ya ni siquiera ese es un argumento de. Pero defensa. da un poco de vértigo, ¿eh? Por ejemplo, yo estaba pensando, diciendo. ¿Cuándo se estrenó vergüenza? Y la sensación, vergüenza de la segunda temporada de Movistar, la sensación que tenía era que se había estrenado hace 8 meses y simplemente habían pasado cuatro. Es decir que. Yo, fíjate, el otro día estaba había en Madrid un cartel muy grande de la serie de los romanos junto, justo antes de Cristo y yo lo han quitado. Y es como, ah, bueno, entonces ya se va a olvidar completamente esto. Es decir que, que también eh, una, la sensación de tener que ofrecer continuamente novedades, eh, pues es una estrategia que, por ejemplo, HBO no tiene. Entras en, la, en el portal de HBO y ves The Wire y dices, bueno, estos no apuestan por la última novedad. Pero sí que Netflix tiene una estrategia muy clara de, de ofrecer novedades continuas. Porque si no ofrecen novedades, la gente va a tener la sensación de que, de que está pagando absolutamente para nada. Y eso crea, pues lógicamente, este consumo diferente al que estamos viendo, pero también eh, algo efímero, que no te digo que el cine esté mejor en ese sentido, porque lógicamente, eh, a mí me hace gracia siempre, muchas veces oyes a directores hablar y todo eso, no, a mis películas, claro, o las amas o las odias, ¿no? crean indiferencia, no se enteran de que se ha estrenado. O sea, a mí ha pasado de... Yo lo he contado un montón de veces. Después de, después de hacer nuestra segunda película No Controles, que, que al contrario que Pagafantas fue mucho peor y un fracaso, me preguntaban, bueno, ¿la siguiente película después de Pagafantas para cuándo? Y decía yo, no, la estrené hace dos meses. No, pero cuéntalo de la tortuga. Eso iba a contar claro, ahora vale, mismo. Vale. No, eh, a, 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 a lo mejor no tenía absolutamente nada que ver, pero me hace mucha gracia, ya con el paso del tiempo, que claro, Pagafantas no es que fuera un mega éxito, pero sí que dio la sensación de que, de que ha ido muy bien, porque había tenido en general buenas críticas. Era una, nuestra primera película eh, y había ido, pues eso, relativamente bien. Entonces nuestra expectativa con No Controles, que de hecho la hicimos porque decíamos joder, Pagafante es una comedia romántica, pero tiene sus defectos, vamos a intentar hacer una comedia romántica más redonda y todo eso. Y, y se estrenó pues con menos con menos dinero para promoción, o sea, se estrenó un poco de, de aquella manera y encima tampoco muy, tengo muy buenas críticas, pero bueno, estábamos esperando que por lo menos Quizás no fuera el éxito de, de Paga Fantas, pero que estuviera ahí. Y, y resulta que todas las noches en, en, en una cuenta de Twitter publican el, el top de top 10 de las películas, ¿no? Que, que lo que ha recaudado aquel día. Calculábamos estar como cuartos o quintos, ¿no? Sí, de hecho Paga Fantas yo creo que entró tercera o cuarta y decíamos bueno pues a lo mejor está quinta o sexta y todo eso. Doce eh, y media de la noche, una de la noche. Noche no, de Reyes. Noche, sí, es verdad, se estrenó el 5 el cinco, el cinco de enero. La noche de Reyes, eh, me, me, metafóricamente, nos trajo carbón a, digo, y a mí. Yo te llamo por teléfono a la hora. Eh, llamo por la teléfono mayoría. y me dices, oye, que no aparecemos. Y como, ¿cómo que no aparecemos? ¿Que no estamos en el, en el top 10? ¿Cómo que no? Y de repente me meto en el ordenador y digo, y, y, y en el 10 ponía Sammy la tortuga. <laughs> Y era como, ¿qué es Sammy la tortuga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no podía entenderlo. O sea, ¿qué es Sami la creo tortuga? Porque habíamos escuchado de una película de animación, que era Sammy la tortuga, que no existía, no sé. Pero altavistas. que creo que es una película de animación checa, o. Bueno, checa sería buena, o sea, otra húngara, o no sé. Eh, eh, y, que, y que, lógicamente, yo creo que ni siquiera control estaba a la 11, porque podías tener la expectativa hasta estar la 11. Creo que estaba a la 12, directamente. Y. Para mí me encantó la, 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 como la, la nota de prensa la que escribía desde sí, nuestro bueno. lado, que decía no controles, entra directamente en el top 14. <risa> <risa> o sea, un top que no existió existido. <laughs> es en la, la, la leche. Pero sí, sí, eso me lleva a recuerdo de esa de tortuga, con lo cual es verdad que, que, que no sabes muy bien ese efímero, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, hablábamos de... de del de, de éxito la relatividad de la sensación de éxito. Eh, hace un par de años se estrenó la película, la adaptación de la obra de teatro de la llamada, y se estrenó otra adaptación de teatro que era Tok Tok. Eh, Toc Tok recaudó como 6 millones de euros, ¿no? Sí, 6 millones sí. o algo así. Sí. Y la llamada, dos, dos, dos y medio. Creo, sí, por ahí. La sensación de éxito de la llamada, comparado con la de Tok Tok, era descomunal. Y la había triplicado Tok Tok en, 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 en recaudación. Es decir, que, que igual que. que, que que pasó de hecho con Pagafantas, había películas que habían recaudado más, pero la sensación de éxito, porque es una suma de, de mmm, críticas, reacciones del público, eh, bueno, de hecho, fíjate, hablamos de eso como ejemplo de, de, de Super López, que ha hecho una taquilla alucinante, pero que no ha dejado el pozo de que sea una película que, vamos, que no ha gustado, no, no, no da la sensación de éxito que a lo mejor, o fíjate, de, justamente de Javier Caldera. Su película que menos había recaudado es Promoción Fantasma, que lo preguntas y dices, a lo mejor es la de más éxito, ¿no? Eh, la, la sensación de éxito que es muy relativa. Sí, sí. Y evidentemente con las series pasa lo mismo, sobre todo si Movistar, en vez de publicar audiencias, hace sí. listados absurdos. ¿De porcentajes? ¿no? De porcentajes. La peste, 100%. ¿100% de qué? <laughs> Vergüenza, 80% pero, <laughs> ¿pero qué, 80%. ¿Pero qué es esto? Es como los <laughs> de Vox diciendo. Calculando los escaños. ¿Cómo que con 16 tenía 23 y al 100% tiene 24? Sí, Hacían eso. Sí, en escrutinio? Sí, sí, sí. en escrutinio. Tenían 4.500 escaños. <laughs> Pero sí, sí, que, que hacen eso las televisiones y es verdad que son muy secretistas en este sentido. ¿no? Sí, o son sea... todas las plataformas de pago. No Nunca sabes. De hecho, nosotros hicimos fe tarras con Netflix. Pero también hay una. Iba a decir, nunca supimos cuánta gente la vio, ni te dicen ni si mucho ni poco, no te enteras. Pero recuerdo que escribiendo de también había una cosa eh, que, que a mí me gustaba: decir, vamos a hacer una película, yo me la voy a tomar exactamente igual que si fuera una película de cine, pero me aliviaba saber que. que no, no ibas a tener momentos como el de Sammy la tortuga. O sea, que no, no iba a ver. Es que... Porque realmente estrenar una película en salas. Eh, nosotros hemos vivido la experiencia de, 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 de que ha ido muy bien y, la que, y también la que la, la tortugas a mí, ¿no? Pero yo, si tuviera que elegir, prefiero no jugar a ese riesgo. Es decir, que me parece muy desagradable. No me gusta esta cosa de, de que el lunes... Pero la sensación es rara, ¿eh? Yo me acuerdo, joder, me acuerdo que, que justamente estaba, estaba yo en Donosti. En ese momento, cuando, cuando, se, cuando se puso, porque fue el 12 de... ¿no? Era Puente, claro, había venido al Puente pues eso, a visitar a mis padres, que, por cierto, están ahí sentados. Un aplauso para ellos. <laughs> Eh, y mi hijo, que era pequeñito en ese momento, bueno, sigue siendo pequeño, pero tenía, y es un cabronazo que es madrugador. Estaba a las nueve de la mañana jugando con él a, a, a alguna cosa yo ya aburrido y con sueño. Eh, porque eso es lo bueno de la serie de Berto. Te dicen que es muy dramático y maravilloso, pero no te dicen lo coñazo que a veces es. O sea, no se habla de lo aburrido que es la paternidad en algunos momentos. Bueno, el tema es que me llega un mensaje de alguien que era el día que se estrenaba, se colgaba a las ocho y media, nueve de la mañana, a las diez de la mañana de un tío que ya la había visto. Y yo estaba en pijama con mi hijo ahí diciendo, pero ¿qué es esto? O sea, tenía la sensación, evidentemente no quieres un estreno en la gran vía con la forma roja y todo eso, con el estreno, pero sí que daba la sensación de que, de que, de que la habían subido. <laughs> han colgado la película. La han estrenado, no, la han colgado. Está subida a la plataforma. Es WeTransfer te anuncia que, que tu archivo ha sido descargado. Eh, entonces, evidentemente, a, yo no renuncio a hacer eso, pero a mí me gustaría que la siguiente peli de largometraje que hiciese, vivir un poco, volver a vivir la experiencia de estrenar el cine. Y eso que nosotros tuvimos la suerte de estrenarla en el Velódromo, que fue una experiencia eh, alucinante, ¿no? O sea que, que, que todo eso. Es verdad que luego cuando te metes en. O sea, os hablaba antes del director que piensa, no, a mí se me ama o se me odia y crea indiferencia. Cuando vas a hacer una ha película, dicho esa frase? es muy ridículo. Todo, muchísima sí, gente. Hombre, no el nunca. Ya digo yo que el 80% de los directores o directoras de España ha dicho a un momento que eso, que, que si ellos. Se ¿Lo se eh, No, no dejan indiferente a nadie. <laughs> eh, bueno, el tema es que eh, cuando estás, hay una cosa que pasa cuando estás y que entró un poco con lo que decía, no controles. Eh, eh, cuando estás metido en la promoción de una película que has hecho tú la película todo eso es tu película tu película parece que no existe otra cosa en el mundo que todo eso y te da sensación de que todo el mundo habla de eso de que está en todas partes y bla 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 y me acuerdo que de hecho el estreno el estreno estreno de No Controles que fue sobre la Gran Vía de Madrid en uno de estos cines capitol grandes eh, parecía que habíamos hecho la comedia definitiva o sea interrupción de aplausos eh, ¿No te acuerdas del sí, sí, pase? El, el, mejor, el pase mejor pase que, que estamos estado sí, sí. en nuestra vida. Mucho mejor que eh, Eso, por ejemplo. <laughs> bueno, eso parece, parece un psicópata que va a alzar. <laughs> y va a tener un, un, un <laughs> láser aquí, de repente. Eh, claro, nosotros nos la prometíamos muy felices en ese momento y luego pasó lo de Sami. Por eso digo que, que la burbuja que te crea. Yo me acuerdo también en varias semanitas no mmm, nos enterábamos de si gustaba la gente o no porque estábamos trabajando todo el día ahí. Es decir, nos pasábamos allí. De 9 y media de la mañana a 11 de la noche todos los días. Hasta que el primer día que fue. Sí, Gross, ¿no? Fue, recuerdo sí, en, el, en, en, un, en este bar. Se llama el Paseo del Chofre, ¿no? El que se para desde, sí. desde la calle Miracruz, ¿no? La Peatonal. Sí, ha hecho el edificio nuevo horrible que parece Darth Vader. Eh. Pero bueno, joder, ¿pero qué es eso? Es que había un edificio, edificio muy bonito ahí. No, no, lo he, he, he visto hoy y he dicho, pero joder. ¡Joder! Era un sitio de salchichas donde estábamos, como de… Sí, Frankfurt. sí, hay un bar ahí. Y de repente empezamos a oír, ¿no? En la mesa algo que estaban hablando de varias semanitas. De Vaya, semanita. de vaya semanita. Fue la y, primera vez que bien. escuchamos hablar… Sí, como que alguien había visto un sketch y demás. Y era la primera vez que escuchábamos a alguien hablar del programa. Y es verdad que poco después como que empezó a subir la audiencia, ¿no? Bueno, por lo menos la cosa es que eh, No Controles fue un éxito en Renfe. Lo ah, ponía sí, en no. el tren… En el AVE. Ojo, ¿eh? O sea, el cine español, con, con, con el AVE, Hidalvia gana mucho. Ahí es donde su territorio natural… Eh, no sé, a mí me ha llamado alguien y dice No, joder, estamos viendo no controles, la gente está con los cascos Y se está descojonando viva Todo el rato Sí, sí, o sea, éxito de AVE, yo creo que es Deberían no pues haberlo puesto en la carátula No, pero funcionar en un tren, una comedia A mí me parece un reto cojonante. o sea, la tres así de pequeña Y está a 7 metros de ti Hostia, que no es, no es fácil, ¿eh? con gente viene viniendo. Y sí que es verdad que yo hay películas que jamás hubiese visto. Claro, yo utilizo no el AVE, sino el Albia el Irún Madrid. ¿no? Entonces hay películas que yo jamás hubiese visto que las ves en una tele así, con unos cascos. Porque los cascos de Renfe. ¿Tú a todas os has puesto alguna vez? Que si me he puesto alguna vez. Pues, me... Que son como, te son como en la concha. ¿Tú pues escuchas claro, psicofonía. Sí, pues, ¿no? ¿Eh? no escuchas. No, pero hay gente que lleva sus cascos y tal, y a ti te pega como llevo unos cascos buenos. Ah, no, no, no yo, 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 me, yo pillo los de AVE. Pero que escuchas psicofonías de de de, la de Ita. O sea, es como. Como una, como, como una cosa lejana, ¿no? Próximamente en Netflix. <laughs> no, pero, pero, pero sí, además, mucha, yo muchas veces no me pongo los cascos y como pongo muchas veces pongo los títulos, títulos sí. la veo así. Sí. También, ¿no? También. Tiene mudo. No, además ahora ponen película <laughs> y documental. Antes eran dos películas, ahora ponen un documental. Pero Por sí, ejemplo. vamos, es éxito de AVE, pero pero bueno no, pero no antes sé. has dicho una cosa que, que yo quería es que luego, a... no sé si hay preguntas ¿sí? Hay pre sí es que ya es que decíamos sí, no sabemos de qué hablar y llevamos hora y diez pero hablando has no, dicho una cosa que has dicho una cosa que es totalmente cierta que es que la percepción que se sí tiene las películas muchas veces de si han tenido éxito o no no tiene que ver con la taquilla es decir que se genera sí. una imagen y demás que eso es un fenómeno bastante curioso a estudiar cómo tú puedes y con estudiar. las series más todavía claro y con las series más todavía porque ni siquiera existe el dato pero luego a mí me ocurre también una cosa que es que en tu relación personal con tus películas ocurre un poco lo mismo es decir eh, eh, yo no recuerdo, a la hora de, de, de qué películas me gustaban a mí, a mí más de las que hemos hecho, no, te, no tiene nada que ver ni con la percepción de éxito ajena ni con la taquilla. Por ejemplo, yo le tengo más cariño a no controles que a Fantas, eh, le tengo más cariño a Fede Tarras que a ocho apellidos, de es decir, como que. Sí, a mí me pasa lo contrario. Lo raro, sí, no tiene. A mí me tengo más panilla para Fantas que a No Controles, a pesar de que No Controles es una película que te hablan más, te hablan más del personaje de Julián López, de Juan, Juan Carlitos. Te preguntan todavía si vas a hacer un spin-off, una secuela con el personaje. Quien la haya visto, eh? no quería le flipado aquí diciendo, me preguntan todo el día eso. Pero hay gente que le gusta. Eh, eh, pero yo tengo la relación rara con la película porque lo pasé muy mal rodándola porque íbamos a tener X presupuesto, luego no, quería muchas cosas de la película, al final no. no pero sí que es verdad que le tengo manía, pero por circunstancias ajenas a la propia película porque de hecho eh, es de las, de las películas que la gente más te dice que le ha gustado, pero la, la aman o la odian. Entonces, bueno. yo no sé si la aman o odia, pero no deja a nadie indiferente. Eso te lo puedo asegurar. Oye, preguntando cosas. Sí, sí, no, oye, si tenéis alguna pregunta, no sé viva, si hay hay, ¿hay zafato con micro. No a las... o, 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 sí, micro? A, o A viva voz. A, a viva voz. Ah, no, ah, sí hay, hay, micro, hay, hay micro, hay micro. Ah, azafatas, vale. Joder, pero igual, ¿cómo, igual se ¿cómo, oye? Va, ¿Cómo va Donosti? Vamos. Igual se le oye. <laughs> ¿Se le oye? No se le ve. ¿Y un foco? Sí, no se ve nada. Ah, es sí, ah, 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 ¡Oh, oiga. oh! Gracias, gracias. ¿Se oye? Sí. sí. Bueno, eh, empiezo por romper un poco el hielo con un comentario académico. Ah, mira qué bien. Eh, yo soy profesor en la universidad, pero lo que os quería contar es que hace poco. Recientemente, hace un año, o así, me pidieron que escribiera un artículo en un número especial de una de las mejores revistas más prestigiosas eh, revistas académicas sobre cine en el Reino Unido y era un número especial sobre ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes. Hombre. Como fui la última que me llamaron, me tocó ocho apellidos catalanes. <laughs> los de ocho apellidos vascos ya estaban todos escritos. Me llamó muchísimo la atención cuando leí todos los artículos que salieron que había unas referencias muy precisas y muy concretas a Vaya Semanita. Es decir, estos británicos y estas británicas, eh, estudiantes de cine y académicos, se si habían visto episodios Oye. de Vaya Semanita, controlaban perfectamente lo que habíais hecho ahí, lo ponían en relación para escribir sobre ocho apellidos vascos y tenían un, un nivel de conocimiento de Vaya Semanita que me sorprendió realmente. Solo era un comentario para terminar. Son superfans de Gorka Ochoa. Y ¿Ah, Gorka ¿sí? Fantas es una película de culto en el Reino Unido, que lo sepáis. O sea que cuando sale Gorka Ochoa en los comentarios. O sea, quiere decir que es como Sammy la Tortuga en España. Bueno, es que a eso iba, a eso iba. O sea, ha superado con mucho a Sammy la Tortuga y todo lo demás, que también es que me parece muy. Realmente me llama mucho la atención, ¿no? Salen comentarios, sale, por ejemplo, Gorka Ochoa en cualquier película. Y ahí están todos estos eh, profesores académicos británicos de cine en Birmingham, en Manchester. Gorka Ochoa, wow. O sea que habéis creado un personaje de culto eh, con Gorka Ochoa, con Pagafantas y también con Vaya Semanita. Eso es lo que os quería decir. Ah, pues sí. muchas gracias. Muchas gracias. <laughs> Aplausos, aplauso. ¿Más preguntas? o comentarios, ah, mira, sí, ¿no? ya, sí, laudatorios no, no, como estos siempre son bienvenidos. Sí, sí, ahí, ahí hay algo. Hola, buenas tardes. No quiere. Eh, pues mira, yo soy estudiante de periodismo y recuerdo que bueno que empecé mi carrera de informática en Cádiz, en el puerto de Santa María. Vivía entonces, era donde veraneaba y así, ¿no? y sí que recuerdo que, que bueno que estaba en un foro de internet y ese foro bueno eh, ya desapareció porque bueno tenía pues licencia para compartir mucha información también para descargar eh, películas y todo esto y bueno pues eh, empezó pues un proceso largo en el que pues comenzaron digamos, eh, a cerrar las webs de descargas de películas y todo esto y en el foro había una sección que no recuerdo bien eh, explicaba un poco que, que bueno, que Pagafantas el término Pagafantas viene de una película que bueno, digamos, un vídeo que grabó pues un eh, una persona anónima y esta persona pues era nada más y nada menos que pues un, un pervertido ¿no? que básicamente lo que hacía era pues grabar a una, a una chica y tal pues, era un poco pues para que supierais eh, el origen de la eh, no, no vídeo. Sí. De hecho, conozco perfectamente el caso. Hemo y Metalera es el vídeo. Sí, sí, eso, ya eso es. Yo conozco a la, sí, con, sí, sí, con claro, la, claro. la abogada y todo, pero el, 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 término, no vi, pues... el término no nace en ese vídeo, de hecho. De hecho, no. nosotros yo recuerdo que había monólogos en el club de la comedia, cuando estábamos escribiendo la película que se llamaba... No, no estamos diciendo que se nos ocurrió a nosotros antes, sino a no, otros de que otros... Que había ¿eh? anteriores, a, o, sea, eso, o sea, que el término, nosotros llegamos súper tarde, pero el del vídeo de la Metalera también llegó tarde, es decir, en plan que... Ni siquiera Pero sí, sí, eso. sí que existía de... Sí, yo conocí al abogado ahí. de la chica. En una, en un curso de verano en... en el, o sea, el, el abogado de la el chica... El de la chica pues, le denunció. Ajá. Y estoy hablando mucho con el abogado de ella. Sí, sí. De la metaleta esta. Claro, le denunció por colgar el vídeo, coño. ¿Cómo no Ya, sí, ya, 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 ya no, no, pero me sí, así, sí. eso que... El, el abogado claro, de tal, me, no sé. Se vino él a... Me saludó y tal. Muy majo. Muy bien. Muy pero majo. sí, 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 lo conocíamos. Conocíamos ese vídeo. Y bien, y bueno, pues felicitaros también, pues... Por, el, por la charla, porque está bastante entretenido y bueno, me he estado durmiendo bastante porque. Bueno, pues Jorge, ahora estoy un poco. Me he fumado un porrillo y eso. ¿Que estás un poco? Que ha fumado un porro. Ah, sí. Ah, muy bien. <laughs> sí, muy bien. O sea, la pregunta más. ¿Qué que no sé? Se... Ah, sí, bueno. O sea, máximo. <laughs> ah, no, que ya que. <laughs> te he dicho que estaba deprimido. <laughs> sí, deprimido. Que sí. me ha alegrado la charla porque estaba deprimido, ¿no? Lo Pero típico se que se te. Un porrillo, un porrillo. Ha hecho porrillo. Ha porrillo. Yo, yo he puesto... yo pues a, mi... a lo mejor se te ocurren unos chistes altos, luego nos lo sí. pasas. <laughs> <laughs> ¿Más porros? ¿Hay ¿Más porros? O sea, más ¿Otra, que... otra ¿Otras drogas? ¿Alguien sí, ha tomado otra droga? Eh, ah, mira, aquí hay... Eh, era... Ahí va el micro? Sí, aquí sí. Sí, está ahí, está la chica detrás. de rojo. ¿O hay otra? Hay varios micros, joder. ¿Qué, dro qué drogas has tomado? Yo no me he drogado, está, no, está, no vale. sé si eso suma o no suma. Que... ¿Se puede decir que, le, que las series son tu droga, en cierto modo? <laughs> ¿Eh? No, yo eh, lanzo una, una pregunta en concreto con algo que ha dicho Diego antes, que me ha sorprendido porque otras veces he oído lo contrario. Al, es posible, es muy, es muy mi estilo. Que a la hora de… que crees que una de las diferencias y en concreto, que en de la, justo de las dos, la que iba a perdurar… En cuanto a esta aparición de las nuevas plataformas, es que precisamente si va a dar importancia. ¿O crees que se está dando importancia y que sí. eso va a, dar, va a tener continuidad el hecho de la autoría, ¿no? sí. de, lo, de los creadores, la figura del creador, que se le da, se le prima en sí. este momento, no al creador? ¿Crees que eso ocurre en todos los casos? También en un novel o simple, o os ha pasado en un novel, oh. en un creador que ah. no lo ha realizado hasta ahora, o os pasa a vosotros y a aquellos que ya tenían, ya hayáis conocidos previamente, acceder a una plataforma de estas? Es decir, un nuevo creador que haga una película para Netflix, ¿también crees que se va a beneficiar de esa circunstancia que comentas? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo se está eh, grabando en, en, en Málaga una serie que se llama Malaca que surge de un guionista no sé su nombre todavía no me acuerdo pero es su primera serie eh, y la han puesto a Javier Olivares como productor para echar una mano pero eh, la autoría es suya es decir creo que cuando surges igual de la nada para la cadena para productora van a pedir que tengas a alguien al lado que te dé algo de, de solvencia pero creo que hace cinco años el caso de este chico hubiese sido que le quitan la serie y la hace Javier Olivares claro. y Javier Olivares el otro día insistía en la, roda, en la mesa ronda decía pero quiero dejar claro, soy productor ejecutivo, la serie es de este chico que se llama Daniel, pero no me acuerdo el apellido. O sea, que creo que incluso en estos debuts también está cambiando. O sea, creo que ya empieza a haber el entendimiento de que para la cadena lo importante es quién escribe directamente la serie y no quién la produce, como ha sido toda la vida. Entonces, yo lo que quiero decir es que creo que eso sí poco a poco va a perdurar. Creo que serán menos series y que posiblemente no habrá una mensual, pero todo esto que está cambiando, creo pero que ya ha dicho dos veces lo de la serie mensual, o sea, es Movistar es movistar pero, pero meses, tú no? que te has suscrito algo a, a no, es, al, al catálogo al, al, al catálogo al disco, de Venka. a, Benka, disco, a Benka, disco, o, disco, o plan, sea, a Venca la disco. serie. <laughs> no, pero todos los eh, meses es Movistar estrena una serie. Todos los meses estrena una, no sé pero, es. pero pero bueno, hay más sí, plataformas, sí, quiero decir sí, es tu que cadena, ¿eh? tenete, además es tu cadena. Eh, Movistar es tu Ah, Movistar sí es mi cadena. Es tu paquete. Eh, <laughs> que, no, pero vamos, sí, perdóname que sí, que, No, no, que eso que, que una, por explicarlo mejor Pero creo que sí que de toda esta explosión Un, muy, un, un buen ejemplo, más, yo no sabía y me parece sí, muy interesante Sí, Malakash, además eh, me hizo muy en de ilusión de... Eh, la estás viendo con Isa Vázquez, si conoces. Sí, conoce, sí, sí a Isa Vázquez te conozco. O se han hecho como un equipo de guión de gente que no tiene la experiencia como para que ellos sean elemento de promoción, pero sí se les ha dejado hacer la serie. Pero les han reforzado con gente de más veteranía para que, simplemente creo que más bien para evitar que cometan errores, no para hacerle, no para decirles lo que tienen que ¿Y hacer. Y se va a Malaca porque transcurre en Málaga creo que sí, no lo sé. Es de Y no pesaba llamarlo thriller. de Málaga a Malagón o algo así, Malaguita, Malaguita, Malaguita o sea, era el que de... salía en Torrente, el Ah, Malaguita el Carateca, es verdad, sí, sí, el Carateca. Pero sí, como que yo creo que incluso para la gente que debuta, a ver, la, la parte bueno, no negativa, pero la parte realista en la que tampoco hay que trasladar un mensaje de optimismo ridículo, lo que yo creo que sí que es difícil es que a alguien que debuta se le abran tan fácilmente las puertas, es decir, que mande un documento a Netflix y Netflix lo lea entero. Pues eso sí que sigue siendo difícil como lo ha sido siempre no en el No escenario. la van a leer directamente. Tampoco Netflix te va a robar la idea, que es una de muchas cosas que muchas veces. No, 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 no. Los guionistas que no lee, los lo preguntan, no. Sí. Como en plan, no, es que le mando la idea y a lo mejor me la roba y veo una serie que se ha hecho. No, directamente no va a leerlo. No la van a, no a leer. leer. Entonces sí que, obviamente, hay una lógica que es que eh, toda esta explosión está beneficiando más a guionistas y directores que ya estaban en una posición, eso es cierto. Pero creo que lo interesante sería que esos guionistas y directores aprovechen esto para formar un andamiaje y decir, bueno, pero hablad con los autores, de manera que dentro de cinco años o cuando sea, gente que ahora está estudiando, que está empezando a escribir cosas, claro. si sí tenga la posibilidad de ser showrunner de su serie, si quiere, insisto, ¿eh? porque yo creo que los showrunner no, no me gusta cuando sea la imagen de que es como un peldaño por encima del guionista. Es una, creo que es una lección interesante para el que la quiera, pero creo que intentar escribir bien un guión, solo intentar escribir bien un guión, es un reto acojonante. O sea, que solo quedarte con eso está guay. Pero creo que sí que la gente que debuta más lentamente que los que ya tienen una, un nombre, van a poder acceder a este tipo de, de autoría. Sí. Siguiendo con esto, pero por otro lado no veis que cadenas como Netflix, que es la más evidente, Fagocitan con su nombre ah. una película de Netflix una serie de Netflix, sí. y ah, sí, había un director, había un guionista detrás. ¿No creéis que muchas veces la marca sí, sí. Creo que, sí. antes, que no les interesa a la audiencia, les interesa sí. el producto? Sí, sí. ¿No creéis que también es el lado.? Y a veces va a la contra el producto. Una de las cosas que sí. pasó con Fede Tarras es que creo que dio la imagen, con el cartel que pusieron ahí a, en frente de la equitativa, eh, eh, dio la imagen de que... una imagen que no tenía la película. Es decir, que hablaba de una comedia mucho más provocadora, de hecho fue. Polémica. Bueno, fue polémica un poco. Porque. Porque me acuerdo que, que estaban desplegando el cartel. Alguien en Donosti eh, sacó una foto, la colgó en Twitter y me la me puso mi dirección. Eh, yo retuiteé esa foto. Y a, a los 20 segundos un periódico ya... Con una foto que me habían pillado del cartel, ni siquiera desplegado, decían polémica con el cartel de Netflix. O sea, era físicamente imposible que hubiera polémica, pero la no pregunta, había desplegado. Perfecta. Pero otra cosa sí, interesante sí. que en el cartel ponía una película de Netflix. Sí, no, no, pues a eso, a eso ah, es lo sí, que iba. A no eso he, borrado, me, me he ido por una derivación, pero, pero, eso sí que ponía una película de Netflix. no Había referencia a los actores. Era un. De igual manera que, que, que ahora mismo Diego ha dicho antes que las series son imagen de marca. Eh, hay que pensar que. Claro, hablaban antes de páginas de piratería. Las páginas de piratería están en, en total decadencia ¿Por porque puedes, por una escasa cantidad, permitirte pagar eh, pues, eh, una suscripción entre varios de Netflix. Que a lo mejor por dos euros entre cuatro colegas, te puedes, eh, dos o tres euros, eh, estar suscrito a, a Netflix. Eh, pero creo que esto de, viene de una, de una situación anterior: es decir, que. Eh, primero te colocaron el móvil, luego la ADSL, luego la, 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 la banda ancha, luego el paquete de fusión y ahora te colocan los contenidos, porque ya tienen a todo el mundo con móvil y con internet. Y cuando han querido, ha querido a las empresas de telecomunicación, eh, han empezado a producir contenido. Pero claro, ya no te anuncian eh, fusión tal, te anuncian series. O sea, Vodafone anuncia Juego de Tronos, se anuncia anunciando que tiene Juego de Tronos. Es decir, que, que en realidad... Eh, estamos hablando del ejemplo de Netflix, pero que pasa pasa un poco con todo, que es su publicidad. Y hablan de una marca pues que a ellos les importa mucho imponer y que en el caso de Netflix ha sido muy exitoso. De igual manera que, que un poco es absurdo, o sea, eh, Tele5 está obsesionado con poner la marca media set o A3 media, cuando en realidad la gente sigue diciendo la 4 o la 5. O sea, es como que... Pero A3 media consigue, pero ¿qué es A3 media? ¿Pero qué, me, ¿Qué me está contando? Eh, y vuelva a poner boom eh, 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 pero pero sí que es verdad que, que fagocitan pero pero bueno yo creo que que, que poco se puede hacer porque porque poco, poco se puede hacer sin quedar como un egolatra no diciendo quiero no quiero que ponga una película de Netflix quiero que ponga una película de Diego San Juan es como <laughs> le suelen llamar a, a él. a ti te han confundido con el hijo de Víctor Manuel y Ana Belén no muchas veces Muchas veces. En el, en se el llama, ABC. Se llama David San... David San, José. David San José. En el ABC, José. la crítica del ABC, que era Bocherini, ¿no? ¿Goccherini, sí, era? de Pagafantas era. De Pagafantas, ponía, eh, es cita por Javier que Diego San José, y entre paréntesis, hijo de Ana Belén y Víctor Manuel, ponía. Entonces yo recuerdo, y además cuando ya pasó dos veces, yo recuerdo que se lo conté a mi madre como anécdota. En plan, joder, pero fíjate qué gilipollez y tal, que dicen que soy hijo de... Pensaba que se iba a reír. Y un silencio brutal a otra vez. Entonces, mi madre, que es de Estepa, que es andaluza, eh, cerca de Sevilla, que jamás utiliza frases eh, lapidarias nunca en su vida, lo primero que me dijo fue, y dice, bueno, ¿qué tienes pensado hacer? Y, y te digo, hombre, ¿qué bueno, acciones no. legales? Dices, pues he estado con el abogado de la Emo y Metalera. De sí, Pabra de la Metalera. Y vamos a llamar. No, no pero mi padre quería que yo llamase a ABC para, por favor, pedir que se retratasen de sus errores. Le dije que no lo iba a hacer, obviamente. Y mi madre me dijo la frase vitalicia y eterna para mí, que fue, Diego, tú tienes tu madre. <laughs> no, pero volviendo a la pregunta que decías, pero sí que es verdad que sí que he notado el último año, por ejemplo que hay una valorización muy clara del talento, o sea, hace un mes o algo así salió la foto de no, no actores, eh, sino de eh, directores, guionistas eh, directores y directoras, guionistas y productores y productoras españoles que trabajaban con Netflix, ¿no? Donde bueno Gracias. veías eh, a, a, a María Navarroso. Eh, veías a, a Valena Tienza, la productora, y veías a, Sánchez a Sergio Arevalo. A Sánchez Arevalo... Sí. Vamos, veías... Y creo que eso sí que está cambiando, ¿eh? que, que creo que, una vez instalen ya la marca, creo que es un poco... O Sobre sea, todo porque la sensación que teníamos cuando hicimos Fe de Tarras es que, por un lado, estaba el departamento de contenido y luego el departamento de marketing, que funcionaban de manera completamente independiente. De hecho, nosotros, como productora, la producía MediaPro, la, la, la película, y hacíamos como carteles, hacíamos como cosas que ni siquiera lo miraron ni siquiera lo miraron porque era como clarísimo o sea estaban anunciando una cosa determinada y iban a opinión fijo pero creo que, que estaba empezando a valorar el tema el tema autoral y creo que tiene que ver mucho pues con, con ejemplos mucho que, que escapan a nuestro control o nuestro punto de tal como Roma de Cuarón y cosas así ¿No? sí pero entiendo la pregunta sí hay una cosa son de Netflix sí, sí. y son de Amazon sí, y más sí. sí, excepto la de eh, Scorsese que es de Scorsese no pero las demás son claro. son por debajo más preguntas Ah, bueno, hay, hay bastantes. Sí, aquí había dos. Ah, vale, luego detrás de José Miguel. Hola. Muy buenas. A ver, primero me gustaría saber cuáles son o han sido vuestros referentes en el humor a cualquier nivel, desde el chiste, la realidad o, o gente que, que ha hecho humor toda la vida. Y luego una segunda pregunta: en, un, en una sociedad en la que estamos en este momento en plan fast food que se consume todo rápidamente, ¿cuál sería el ingrediente ideal para que el humor, esa, esa pequeña piltura de humor que habéis hecho, perdurase? Pues como han podido perdurar eh, obras de los Monty Python o, o de Berlanga, por ejemplo. Uh -huh. Gracias. ¿No empiezas tú? A eh, mí e no me gusta. De... A ver, yo, yo con re... en, en los referentes, una cosa que notamos mucho en, en Vaya Semanita es que lo que notamos que estaba cambiando en ETV con Vaya Semanita es que eran los guionistas y Borja, que era director, habíamos éramos la primera generación que había crecido viendo televisiones privadas. La gente que venía a hacer los sketches más largos, los que hacían los lubias y demás, eran sketches como más dilatados y demás. Entonces, más sí teatral, nos... ¿no? Eh, ¿Más de, Más, más teatral. teatral. Más teatral. Y nosotros veníamos, por ejemplo, al Ataque, que es un programa de Alfonso Arús, resulta que nunca habíamos hablado de él, igual en el colegio en el instituto, y en el, en el equipo de guión de Bella Semanita hablábamos constantemente. Y para nosotros, al Ataque era un tipo de croma que hacíamos, un tipo de sketch mucho menos currado técnicamente, pero que nos resolvía unos segundos y demás. Entonces, ese tipo de humor televisivo en lo que va de tele. Eh, sí que para mí fue una influencia y luego has citado a los Monty Python que yo los veía mucho en ETV porque repetían constantemente Monty Python en directo en Hollywood, en el Hollywood Bowl. Lo vi ocho millones de veces, eh, a chamán de madrugada, lo tenía grabado. Y, eh, y a raíz de eso fui construyendo, el sen eh, buscando el sentido de la vida, que es mi favorita de los, de los Monty Python, y luego ya más tarde, a partir de ella fue derivando, pero siempre buscando como una cosa en plan del sketch, como más de, de ese tipo de humor más corto que a mí sí que me marcó eh, la escritura en los primeros, en los primeros años. Más, más allá de los referentes más clásicos de cine y demás, yo creo que a mí lo que me ha hecho escribir de una manera determinada son las piezas cortas. Sí, bueno, es verdad, hombre, lo bueno de la comedia es que tiene un abanico muy grande y que no es lo mismo atracción como puedas que el verdugo. Y es verdad que todas son comedia y cada una te influye de una manera. A Diego y a mí, en algunas cosas que hemos pretendido hacer, pues eso, de comedia más tristona y todo eso, todas las películas de Alexander Payne como About Smith, donde verás es que nos ha influido bastante elección que nos parece una comedia como muy muy divertida luego por otro lado nos ha tocado mucho hacer comedia romántica no es decir que hemos cultivado mucho la comedia de chico chica que incluso en ocho pedidos vascos no queríamos que fuera comedia romántica queríamos que fuese la historia de enfrentamiento cultural a más agua gracias, gracias. Eh, de enfrentamiento cultural pero no teníamos pensado que fuera por ahí pero 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 sí que nos tragábamos mucha comedia romántica pues nos encanta matrimonio de conveniencia o Notting Hill o cosas así pero es verdad que, que en cuestiones de humor es como muy variada. Desde luego, lo que nos parece lo máximo en cuestiones de sofisticación de humor es el de Office inglés, ¿no? Sí. Yo creo que es la, la, la mayor influencia. Sí. Hombre, en Bota Juan o en Aupa sí, Yosu sí, no, y todo no, eso todo, era todo, totalmente... Todo. Era como aplicar el modelo de VIP de, o de Zico Fit de In The Loop de Armando yanucci Bueno, Bota Juan es muy VIP, ¿no? En ese sentido. Eh, pero, pero la comedia... La, la, yo creo que la, que la comedia británica de un poco más rollera una comedia de la incomodidad o todo eso yo creo que es la mayor la mayor influencia que tenemos no Sí, y bueno, la segunda pregunta sí que me parece súper complicada, dificilísimo, ¿no? De, de, ¿De qué ingredientes tiene que tener una comedia para que perdure? Sobre todo porque creo que la comedia es un, un género que está muy castigado cronológicamente, es decir, que envejece sí. mucho antes que un thriller o que, o que un drama porque muchas veces la comedia va respondiendo a temas eh, que socialmente en ese momento son más o menos llamativos, ¿no? Entonces yo a veces veo cosas que hemos hecho hace cinco años y me parecen súper antiguas. Porque estamos utilizando el vehículo de la comedia para contar cosas que ya, por ejemplo, pueden estar superadas. ¿no? A mí, por ejemplo, para Fantas me parece que la vi antes el año pasado y me, me, la disfruté más que nunca, pero me parecía que había envejecido mal temáticamente. O sea, que la importancia que se le da a la relación chico-chica y tal me parecía como. Entonces, la comedia lo tiene bastante jodido en ese sentido, en el sentido de, del perdurar. Yo diría que la, el único ingrediente que sí que reconozco que, que puede hacer que una comedia perdure más allá del consumo del daño de su, de su estreno, es que trate de, que eso es una cosa en plan que se dice mucho, pero que luego cuando vas trabajando sí te das cuenta que es importante, que es que trate de algún tema realmente, realmente jodido, no, no en el sentido dramático, o sea, no me refiero a que Fe Taras Tras habla de sino que igual es una comedia aparentemente comedia romántica, igual te está hablando sobre la soledad, por ejemplo. Entonces, esa excusa de utilizar... Un género aparentemente domesticado o, 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 que, o que no es de perdurar como la comedia romántica, pero que transduce luego otros géneros más pequeñitos, otros temas más, más pequeñitos, me parece que son como buenos ejemplos. Por ejemplo, El Apartamento, para mí que es una comedia muy, tri, muy tristona, aunque, aunque realmente no me, no me da bajón verla, pero sí que, sí que hay momentos que me parecen como muy sórdidos, creo que le ayudan a perdurar. El hecho de, de que la comedia no sea meramente frívola me parece que, que le ayuda a, pe, a perdurar. Pero luego está el otro extremo, que es la comedia que consigue la carcajada basada en la que es, me parece un género muy complicado, pero ateriza como puedas. Es posiblemente una de las cinco películas más y importantes como perdura, ¿no? y como perdura, perdura. Más, más importantes que he visto en mi vida. O sea, me parece, porque me parece la película más difícil de escribir de todas las que he visto nunca. O sea, es, es complicadísimo que ateriza como puedas funcione constantemente, ¿no? Entonces, para mí hay como esos dos extremos. Pero creo que el 90% de la comedia se sitúa ahí en medio. Y esa es la comedia como jodida, para que, que es la que hacemos casi todos. Y es jodido que perdure, ¿no? Que ni es directamente tratar un tema que es complicado de contar a través de otro género, ni consigue triunfar en los 90 minutos de excelencia, ¿no? Que es un reto muy jodido. Si sí, algo que me pasa a Diego y a mí, que de hecho hoy, que, que desde que tuvo Serán no nos habíamos visto casi, <laughs> eh, es que conforme pasan los años y más comedia hacemos, porque además nos hemos dedicado siempre, siempre a hacer comedia, Menos, menos convicciones o menos certezas tenemos, ¿no? Y creo que eso nos pasa que cada vez somos más inseguros porque partíamos al principio de hacer comedia y decíamos no esto tiene que ser así tal y tal y tal, con lo cual cada vez tenemos menos menos claro cómo se debe hacer. Lo que yo creo que sí que es importante eh, y no es una fórmula sino un, un aspecto es que si tienes una combinación de un personaje mmm, más o menos divertidamente escrito y una, un actor en estado de gracia en eso, o sea el buen personaje. Lo que se recuerda y lo que perdura es el, el buen personaje. Es un ejemplo que con la como puedas no sirve porque no te acordarás. Hombre, te acuerdas a lo mejor de Joyce Briches, ¿no? Cuando se, se eh, elegí mal día para dejarle de decir No, pegamento. Pero, pero sí, no piensas en los no personajes. Son, sí. El piloto sí. y la, y la zafata no, sí. no son... Bueno, Leslie Nielsen... Leslie Nielsen te dice que es como sí. la presentación de Leslie Nielsen. Lo confiamos en usted. Hombre, Leslie Nielsen... El de Frank arreglo como puedas, sí. no, es me bastante memorable. Plan, me sí, pero yo creo sí. que, el, que la importancia del personaje, de igual manera que en una serie de misterio o en una cosa de, de, de culebrón o de thriller, eh, la serie o la película es tan buena como es el malo, o sea, el malvado me parece fundamental en ese sentido, y por ejemplo, joder, eh, es que Juego de Tronos se está quedando sin malos, no sé, a mí el... el el hijo puta del bastardo este, el otro. No, no digo bastardo, en plan, ¿no? insulto, ¿no? Es que era la guerra, los la, la, la guerra de los bastardos. O sea, creo que las cosas son buenas o malas dependiendo del malo. Y en la comedia no pasa con el malo, sino con quizás con el protagonista o el secundario que te permite mayores locuras, ¿no? Sí. Había otra pregunta sí. Ahí? Hay, sí. Gracias. Eh, bueno, una cosa que me ha producido bastante vértigo es cuando habéis dicho que Valle Semanita eh, lleva 15 años, hace 15 años que No, se, no, que se empezó a hacer hace 15 años. Se empezó hace 15 años. años. Sí. Bueno, eh, de hecho, si alguien se atreve a, a trasnochear un poco, todavía en ETB la puede ser bien da. ETB 4, ¿no? ¿Cuántos canales de ETB no 26 sé. hay? No sé, ETB yo... 23, se emite. ¿no? Cada mucho. año Gillette, añade sí, no, o sea, gilet Match. match vale. ETV, sí, ETB match, match 4. <laughs> sí. a, a partir de una hora yo voy haciendo Zappin hasta que lo encuentro. ...y la verdad que sigo disfrutando de los, de los capítulos... ...lo mismo que, que al principio... Eh, ...quería hacer un, haceros una pregunta... ...es decir, vosotros habéis citado a Lourier... ...pero realmente fuisteis vosotros los que empezasteis a hacer... ...humor sobre vascos... Eh, ...sí, pero lo es verdad que tenían... Eh, ...cosas... Sí, sí, sí. ...quizás más políticos, aquí sí. en este caso más... ...sí, eh, lo que me pareció una apuesta valiente... ...por, por bueno, todos los que participasteis en este proyecto... Eh, ...mi pregunta es la duda que he tenido... ...¿tuvisteis algún tipo de problemas... Cuando se empezaron a emitir estos chistes rompedores, vamos a decirlo. Sí, pues no, joder, esto daría para otra charla entera, pero. pero no, eh, pasaba una cosa, y es que eh, el programa no era tan político en el principio, eh, pero sí que había un momento como de que, que ETB quería una imagen más moderna, no quería ser el, el, la tele que simplemente tenía bercholaris y, y los concursos de, de perros ovejeros, que a mí me fascinan, ¿no? ¿No? Hay, hay un plano general de un prado y, un, y una, una pantalla con, con, un, con un pastor haciendo... El, 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 el". Y otra con el perro, ¿no? O sea, multipantalla, como ja, Jaime, Jaime Rosales, eh, Polivisión. Bueno, pero querían dar esa imagen como nueva, ¿no? Y es verdad que, que en ese momento eh, ETV apostó como por el humor. Apostó por un programa muy grande que era La, eh, la Gran Evasión, con Carlos Overa, que era una especie de... De, de, de versión del programa que hacía Buena Fuente en Cataluña de una otra cosa, pero aquí, que no fue muy bien, y el nuestro que empezó fatal, o sea, teníamos unos datos de audiencia terribles, pero. pero y, que, y que ese fracaso de los primeros programas hizo que arriesgásemos más. Yo me acuerdo de Oscar Terol. Estábamos reunidos, el director, los guionistas, eh, todos diciendo: Joder, nos va fatal, cada dato de audiencia es terrible, hacíamos chistes de, de vascos, pero nada especialmente político. Y Oscar contó un sketch que quería hacer con los Louviers y que nunca se atrevió a hacer. Y fue el primer sketch que hicimos de los Sánchez, de aquel matrimonio salmantino que tenía un hijo, Charaina, y otro de la ETA. ¿No? Y contó el sketch y lo hicimos: Pues vamos a hacerlo, total. O sea, yo creo que fue la gran lección. Yo creo que Vaya Semaita me dio dos, dos, dos grandes lecciones: una, la, de, la, de, la del fracaso que el fracaso muchas veces te permite hacer cosas que no te atreverías a hacer si tuvieras éxito y, y luego la, la, la segunda lección fue la humildad porque yo me fui la, eh, cuando empezó la segunda temporada me fui y dije bueno me echarle de menos el programa va a un bajón hicieron un 40 de audiencia y volviste no no, no eso ya cuando me fui definitivamente ah vale vale, no, vale no, no, no 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 eso fue una gran lección de humildad pero pero esto más o menos para decir que sí que había una época como de apertura y no hubo problemas nunca sí que es verdad que al año siguiente hace un sketch que nosotros hicimos con, con gran alegría porque, porque competíamos siempre contra Gran Hermano y, y, cuéntame. y cuéntame, que siguen existiendo, <laughs> es increíble los jueves eh, y no había, no había Cuéntame o Gran Hermano, no me acuerdo cuál, creo que no había Cuéntame y justamente era, bueno esta es la oportunidad para que el programa tenga audiencia y ya el programa 10 o algo así lo que nos salvaba era salir en los zappings que había programas de zappings en cinco y cosas así, salíamos mucho en los zappings y hicimos un sketch que era, eh, eh, no sé si, el, el, que está grabando esta charla hacía sus sketches, muchas veces. Eh, 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 era una patera de Soria que llevaba la concha, sí. eh, porque decían que aquí se veía muy bien. Eh, y, y, y me acuerdo que es que no fue polémico, porque no había Twitter, no había no, tal, pero al año siguiente nos enteramos de que en el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco, el Endacari y los consejeros habían hablado de ese sketch y no les había hecho demasiada gracia. Porque además venía una noticia de que la consejera de cultura había dicho no, que venga aquí, tiene que hablar euskera, tiene que adaptarse y todo eso, entonces era un, un sketch de inmigración. Mm. Eh, eh, pero, pero más allá de eso, no, no, no yo, eh, de bueno, hecho, tú, yo no. estaba cuando. Justamente es que fue una época que no estaba cuando fue el 11 M, que eso fue complicado, ¿no? Bueno, aquella noche no hubo programa. O sea, el 11 M que hay un en jueves. Entonces aquella noche no se sé, emitió Vaya Semanita, por por bueno, pues porque todavía no se sabía lo que había ocurrido, ¿no? en, ma en Madrid. Pero sí que es verdad que yo creo que eh, vivimos. Aquella experiencia con, una, con un grado de, de libertad absolutamente alucinante. Es decir, eh, eh, Euskadi Televista jamás se metió en los contenidos del programa, podíamos eh, hacer sketches donde ardían banderas de España. De hecho, el único que no se emitió. Eh, eh, porque había pero... muchas banderas de España. que se... Sí, porque era un sketch. Con... ¿El argumento? Ah, sí. Bueno, sí, era, el argumento era que la mayor fábrica de banderas de España estaba en Euskadi porque era donde más se quemaban, entonces necesitabas. El... <laughs> Entonces yo me acuerdo... De hecho, se grabó una parte bien. No, no, en Amara. en Amara. Fuimos aquí a Amara y le forramos. Estamos hablando del año 2004. Sí. O sea. Sí. Le forramos a una señora de escaparate de banderas de España. Sí. Claro, había ahí una producción. Oye, ¿podemos grabar un sketch para ETV? Ah, sí, sin problema. Y de repente aparecemos con 400 banderas de España y era en Amara Nuevo. Le forramos la mercería de la señora, la forramos de banderas de España, que estaba acojonada la señora. Entonces, como en ese episodio estaba, era la, el, el mismo, se casaba el rey, eh, el príncipe, en ese momento. Y había 400 sketches con banderas de España todo el rato. Y ETB vio el programa y dijo: Mira, este de la fábrica podemos dejarlo para otro momento porque. Salen 400 banderas de España. Sí, además había programa. imágenes de archivo porque decíamos que eran multimillonarios y entonces metíamos imágenes de archivo de, de, de mítines de la izquierda de Berchale donde quemaba, era que eran reales, es decir, era un sketch que sí que visualmente, hostia, o sea, que yo en un momento dado, incluso la única vez que hablaron para que no emitiésemos algo, lo puedo entender. O sea, pero creo que sí que tuvimos una libertad eh, alucinante que uno en principio igual no esperaría, ¿no? Que de repente, joder, no, no, que sepas que TV es la cadena de mayor libertad, porque cuando luego fuimos a Made in China no había esa libertad en televisión no. española y en otras cadenas... Ha sido perdón, mucho más complicado. Aquí la verdad es que nos. Yo creo que se dieron cuenta que el programa eh, iba a ir muy bien de audiencia por esa vía, que además iba a dar una imagen de TV de cara a un público más joven, que igual no estaba conectando mucho con la cadena y que le rentaba. Eh, y bueno, de repente. Y hay un uso político años, y también, ¿eh? O sea, quiero decir que era la época en que dos, dos PNVs estaban debatiéndose. O sea, el, el, el PNV más renovador y todo eso y el PNV de Aguibar. Joder, es que estoy hablando aquí, un House of Cards. Y estamos hablando de vaya semanita de, de sketches en croma. Pero es verdad que, que Ortúzar era el, el jefe de TV. Es que, de hecho, los mandos los intermedios de TV, o sea, los jefes de TV, vieron el programa y dijeron: Esto es una mierda, no vamos a hacer este programa. Pero de repente lo vieron eh, Ortúzar y, y Bingen, ¿no? Sí, sí. ¿Mendizábal? Subiría, ¿no? ¿Subiría? ¿Mendizábal es el músico? Bueno, no. lo vería en su casa. Eh, y dijeron que había. Y, y creo que eso, no sé, a lo mejor lo estoy flipando un poco. Y, pero creo que había una causa política ahí. Lo que pasa que, claro, también es verdad que no sabían de qué pie cojeábamos, Es decir, que hacíamos sketches pues, no, riéndonos de, 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 yo que sé, de gente que hablaba en Euscañol. O sea, el primer, uno de los primeros sketches era Academia de Uscañol, que se grabó aquí, en una academia en Bombay. ¿Ah, sí? Es que yo reconozco unos tipos por sketches de varias semanitas donde he rodado. O sea, es como, ah, aquí esto, aquí lo otro, tal, no sé qué. Y... Sí. Ahora, lo que yo sí creo es que no, no fuimos valientes, porque creo que para, para que un programa sea valiente tiene que haber con una especie de concepción de que estás jugando con fuego, ¿no? Entonces, hostia, si, si eres consciente del peligro y aún así decides recorrerlo, eres valiente. Yo nosotros fuimos más una cosa más de, de inconscientes, es decir. Sí, éramos muy chavales. Sí, polio. o sea, no, no, no valorábamos. O sea, yo hoy en día sí que me di cuenta de que hacíamos cosas que, hostia, que yo hoy en día no las haría, pero que era más por una falta de, de teníamos veintipico años y más. Pero valiente yo nunca me sentí escribiendo Sketches en manita. O sea, era más que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Si pues no, no lo, haces, no lo haces así. Hay dos preguntas. Ah, sí. ah, ya sí, a, el micro. Aprovecho ah. que tengo el, el micro. Eh, bueno, estoy encantada de ese recorrido que habéis hecho, pues de la primera tele, cine, tele. Mm. Sobre todo yo, que en fin, ya por la edad, pertenezco a una, una, una generación. O sea, cuando yo era pequeña, mi madre hablaba de las películas de Charlton Heston o de Liz Taylor. O sea, bueno, los... bueno, mi madre la... dice que cuando le da, le da un tirón en la pierna, dice, eh, me ha dado un tirón de pover. ¿A qué sí? ¿A qué lo dices? ¡Clargable! Luego me fui aficionada al cine y entonces ya empezábamos a reconocer películas por los directores, ¿no? Pero es verdad que los guionistas, yo creo que el primer guionista que tengo en la cabeza, pues, era Rafael Azcona, ¿no? Pues, pues, por todas las películas, con Darlinga, otras españolas. Pero yo creo que os tengo que felicitar porque estáis viviendo el boom de los guionistas, ¿no? De unos años aquí, pues, pues tú decías antes, ¿no? la, in, la, la importancia de, de los guionistas y y es algo que yo he aprendido después, ¿no? O sea, ni te planteabas que había guionistas. Entonces, por eso me gustó mucho pues, todo el recorrido. Y luego, respecto a las referencias que antes han preguntado también, habéis hecho una mención de pasada a lo que eran las comedias de situación de risa enlatada. Mm. Pero me gustaría que hablaréis un poquito más, que algo conoceréis, me imagino, que son viejísimas, antiquísimas, ¿no? también de mi época, estas comedias inglesas, algunas americanas, ¿no?, tipo los Roper, sí. o las Chicas las de Oro, o incluso aquellos maravillosos años, ¿no?, que entonces es un formato televisivo totalmente pero yo creo que ahí también los guionistas tenían claro un papel no es que hay tradición era tipo, es que con es casi, eso ¿no? y de hecho en E.T.V echaban muchas eh porque yo recuerdo que veía mucho sí Primer Ministro en E.T.V una bueno, parte de sí. la STEAC. el diputado fantástico que era de Rick Mayal también pero es verdad sí. que todos los que decimos claro, se habla mucho de la de hora de televisión pero ojo ¿eh? ojo o sea quiero decir que, que, que también hace unos años existía Friends y hace eh, eh, años existía Seinfeld y hace años eh, pues eso, existía Jóvenes o, 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 cual, o muchísimas series muy graciosas. O Los Roper, o, o Apartamento para tres, o, sí, también, claro. o, o un montón de comedias que nos, que nos gustan. Yo A mí me gustaba especialmente una comedia que, que justamente fue Canal Plus que empezaba a emitir series como más raras de telecomedia. Bueno, en realidad también se emitían Friends y Senfil, pero se llamaba Búscate la vida, sí, que era claro. del año 90 y algo. Que es donde empezó Charlie Kaufman, donde tal. O sea, que era su, completamente surrealista de la serie porque por el protagonista se, se moría todos capítulos, cada episodio. Uh -huh. Era un tío de treinta y tantos años que era repartido de periódicos todavía. Uh -huh. Y es verdad que a mí, a mí una de las cosas que más me ha influido, joder, sabes, de comedias, ver las chicas de oro ahora y, y no he envejecido ni un pelín porque son todos chistes de la muerte y de estar enfermo. O sea, empieza la serie y es decir, joder, me duele la pierna, ja 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 ja. Hace, hace hace no sé cuánto tiempo que no me veo los tobillos. O sea, es todo el rato así y alucinas. Y creo que, que, que nosotros, justamente por lo que decía Diego antes, de que nos habíamos criado mucho con, con la televisión, que, que, que para eso, nosotros, era, eran como referentes referentes eh, clarísimos. Yo no me acuerdo, eh, claro... Eh, creo que, que los vi porque los tenía grabados mi madre, pero había una serie que se llama Enredo, que era una parodia de, las, de, las, de los Culebrones, ¿no? ¿A que sí? A que sí, me veías enredo, pero dilo, a mi madre, que lo diga. ¿A ah, que te gustaba el enredo mucho? Me parecía... Bueno, a, Aún tengo alguna grabada y le suelo poner de vez en cuando. Y... Las habrás digitalizado. La claro, bueno, gente que pensará claro. que está en VHS, pero, pero, bueno, para pirata mi madre, ¿eh? vamos. Mi madre, yo soy presidente de una entidad de gestión y mi madre es la mayor pirata. No es como un drama de esos, ¿no? Es como. En Traffic, Michael Douglas sí. tiene una hija drogadicta. Pues, <laughs> Michael Douglas es el tío que controla la droga. Bueno, sí. Pero bueno. Pero sí que. Joder, telecomedias en casa hemos visto a lo loco. Muchísimo. No sé si hemos respondido a algo. <laughs> ¿Había? Sí, hay había otra pregunta. Sí. La de, eh, y dando un poquito la anterior, que estabais hablando de los problemas y si, si habéis tenido con Vaya Semanita y demás, eh, yo estaba pensando todo el rato en algo que está ahora, es un tema que lo tenemos candente todo el rato y vosotros como guionistas o los cómicos y demás lo tienen ahí, que es el tema de los límites del humor. ¿no? Entonces, de verdad entonces, nos vas a preguntar por esto. Evidente. <laughs> Nunca hemos hablado de esto. Entonces, como sé que, bueno, pues, tenéis sí, sí. opinión y os, os he oído alguna vez también es bueno, pues a ver, eh, ¿cuánto os está afectando todo este tema a los que escribís comedia, de alguna manera?, si realmente todo el tema también de las redes sociales está influyendo algo en, el hacer, en la forma de hacer comedia o en las comedias o incluso bueno, en, los, en este caso también en los, en, los que, en los actores que hacen monólogos también, que en ese sentido yo creo que son los, los que más les influyen, pero bueno, en el tema de las series también podría ser. ¿no? Entonces, sí, yo, yo te iba a decir esto, lo que acabas de decir creo que es la clave, yo creo que les está afectando más a los que hacen monólogos. Eh, pero que hacen monólogos muchas veces con un tipo de corte en el cual están buscando eh, casi ser polémicos, ¿no? Lo que pasa es que para mí tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que a nosotros no nos ha tocado nunca porque no. nunca hemos pretendido hacer. A ver, polémica, el tema, ¿no? Eh? Incluso con Fede Tarras, que era en plan que nosotros no queríamos hacer una película provocadora, queríamos hacer una película sobre gente que se aburría en un piso franco, pero no queríamos hacer chistes. O sea, la película no emparentaba con el cartel ese que había ahí, ¿no? Pero entonces por eso creo que a nosotros nos ha tocado mucho ese tipo de polémica, pero a los monologuistas sí. Ahora, yo creo que el gran tema, que además emparenta tu pregunta con la anterior, es qué hubiese pasado si vaya semanita se hace con Twitter eh, estando vivo. Eso sí Joder. que es más complicado, porque... Igual que ahora de repente eh, se juntan cómicos y sacaron hace poco con, con Pedro Sánchez una especie de foto que era en plan, con el maltrato no valen chistes, alguien podría haber dicho en el 2003, con el terrorismo no valen chistes. Es decir, si tú interpretas mal la comedia y crees que el tema es el objetivo de tu chiste, eh, alguien podría haber dicho, no, no, no con el terrorismo no vale hacer comedia. Lo que pasa es que realmente eh, dentro del tema está a qué diana disparas. Decir, dentro, dentro del tema hay diferentes vertientes eh, y no cualquier chiste con un negro es un chiste racista. Depende de lo que hable el chiste. ¿no? Entonces creo que esa capacidad lectora de la comedia creo que no está muy bien desarrollada muchas veces en espectador. Es decir, muchas veces no se sabe dividir lo que tú estás diciendo de lo que dice el personaje y eso provoca que haya gente que cree que el monologuista efectivamente piensa lo que está diciendo en un escenario y eso provoca lo, lo, que, lo que está provocando, ¿no? Con Ortega Lara, con el de Iggy Rubin y, bueno, con, con un montón de ejemplos. Creo que, claro, la comedia se basa muchas veces en que tú utilizas un personaje para que diga cosas que son inaceptables en la sociedad y por eso nos reímos, porque hay un personaje que dice cosas que no podrías ver y que tal vez ni siquiera quieres ver en vivo, en la, en la vida real. Pero aunque sea a través de un personaje, eres tú el que las tiene que teclear, a través de su voz. Pero claro, si alguien juzga que yo al haber tecleado esa voz ajena es también mi voz por haberlo tecleado, ahí se produce yo creo que este problema que está sucediendo eh, constantemente, pero que... No sé, yo estoy a favor obviamente de que, de que el humor no tenga no tenga límites y que si tiene que tener consecuencias las tenga, pero no legales. Es decir, sí, que si hay un cómico que mete la pata, pues todos, porque te puede ofender, pues le, le, le tú también tengas el arma de cagarte en su puta madre, igual que la ha tenido, pero que no vaya a la cárcel. O sea, yo creo que el límite el, el de la libertad de expresión no está en que en que estés protegido de no cometer errores, sino en que no tengas consecuencias penales. Yo creo que lo que porque a veces hablas de los límites del humor y parece que se habla de que al cómico no se le puede reprochar nada. Yo creo claro que, que yo nunca he sí. visto un cómico defender que no se le pueda reprochar. Yo creo que lo que es preocupante es que, eh, que tengan que ir a juicio, no, Dani y Mateo y este tipo de cosas sí que me parecen graves. Es que justamente eso. O sea, quiero decir que por un lado está el tema de los límites del humor que puede llegar a ofender y que todo el mundo tiene el derecho a ofenderse absoluto. de otra cosa es que, que, que acabes eh, citado por un juez, fiscalía, tal. El otro día que estuve en un debate con los límites del humor que estaba David Trueba, que habla bastante mejor que nosotros dos juntos. Eh, sí que decir una cosa que no había pensado y me parecía bastante interesante. Y es que, eh, con respecto a, a las provocaciones que, que... el humor provocador que algunos humoristas tienen y que la polémica de ahí de la libertad de expresión y todo eso. Decía que no, quieres, no, no puedes pretender eh, ser sit vicious, no drogarte, eh, no, no vomitar cada, tres o cuatro veces al día, ser junkie y salir los cuentas principales. Es decir, eh, no, puedes, no puedes ser a, abrazar el punk. Y luego eh, tener un programa de máxima audiencia en tal, no sé qué. Con lo cual, es lógico que tengas que afrontar las consecuencias si haces un tipo de humor y todo eso. Lo que no puedes tener las dos cosas. Es hacer un humor provocador contra el sistema y todo eso, y encima estar en el corazón. Sí, pero, hay, pero ahí, ahí hay una trampa también, porque los 40 principales en un momento dado han vendido que sí querían hacer su humor no, no, provocador. No, claro, por supuesto. Entonces, como que todo sea la buena Quieren, todo. Que, claro. quieren claro. ser quieren ser rebeldes, eh, rebelde, pero pero claro. sumisa. Sí. Eh, tal, no sé qué. O sea, quieren sí. ser. Quieren ser toda la vez, pero sí que es verdad que, que vamos que aquí lo fundamental es que por soltar un chiste no te vas a, ir a juicio. Eso, eso es lo fundamental. Luego hay que te ofendas, todo eso. Hombre, el, el tema, el tema es que creo que, que, que claro, lo malo de, de la ofensa es que no admite discusión porque dices me ha ofendido y ¿cuál es el, cuál es ese límite, no? ¿Cuál es el límite de una ofensa razonable o una ofensa absurda como aquel que el presidente de la fa los fabricantes de yates que Dani Rovira hace un chiste en los goya con un yate y, y se quejó al día siguiente. O sea, no, no, o sea, no todas las ofensas son respetables como ofensa, ¿no? O sea que. Y luego está lo del humor de arriba abajo que no sé ya eso ya es un es un, un follo que no me entero no, me no me enteró en nada. Es de abajo arriba de hecho, ¿no? Es que ah no es de arriba de abajo de de arriba, de abajo a el humor tiene que ser de abajo arriba pero vamos. No sé. arriba, sí, sí. Pero eso te plantea sí, el tema de todas, decir ejemplo, bueno un un yihadista sí. que pone bombas eh, y, y se explota a sí mismo si haces un chiste sobre él, es un humor de abajo arriba o, o para adentro. Yeah, yeah. O para afuera, ¿no? humor para afuera. Será para afuera. Pero claro, es un tío que ha estado oprimido, tal, no sé qué. Supuestamente es un colectivo que, que no puedes meterte con él. Pero por otro lado, es un hijo puta que tiene una bomba, con lo cual va para arriba. Entonces es como humor centrípeto. O centrífugo, no lo sé. Centrífugo, ¿no? <laughs> sí. sí. No sé. Muy bien. Hay una pregunta allí. Hombre, ah, va, va a ser acojonante que de repente a las nueve y pico de la noche va a haber gente en, la calle en Donosti un jueves. A la madre, ¿no? No, o sea, es ¿no? Es pinchopote, hay que irse ya. Eso no, no pasa, ¿no? Que creo que tenemos que cerrar, creo, ¿no? Me están haciendo. Ah, vale. Claro, pues lo decía yo. Me parecía muy raro. Oiga, no pasa en el Colo Michelena. Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Vale, vale. Gracias. Gracias, <laughs> gracias. Es que mi, mi padre decía a las 8 y cuarto, ¿eh? Mi padre cena a su cuarto, o sea que fíjate cómo está. Un <laughs> <laughs> hambre, ¿no? Te la comida en el pie, como suele decir. <laughs>